Al profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Y él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios la adoran. Y en espíritu y en verdad, venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad.
el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven, los padres hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una buena escritura que está tomando lugar. Juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos y siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo reúna la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, todas las cosas. Venid y ven, los padres hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los sexta, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Y él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Oh, venid y ved, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad.
hoy, juntándose antes del vuelo. Una muy escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos y siguen al cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo que Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Y toda la plenitud de la vida en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos y solo para su novia, para que son. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos en este nuevo día un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. En esta tarde queremos darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos enviado a existencia en este último tiempo. Oramos. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad y este privilegio, Señor, Dios Todopoderoso, que tú nos has dado, Señor, más por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por tu amor, que tú nos permites, Señor, acercar de cualquier, estando en distintos lugares, de cualquier manera, pero tú eres misericordioso, Señor, para poder aceptarnos, recibir, Señor. Esto es con corazones ardientes que queremos entrar en la escena de tu palabra, Padre amado. Bendice grandemente, Señor, al hermano, a las hermanas que estarán también presentes, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, porque esta lectura es el alimento espiritual para vuestras almas. Alimento, Señor, que tú enviaste para los águilas de este último tiempo, Padre, así como también tú enviaste al científico espiritual, Señor, el primer científico espiritual que vino en la escena, Señor, a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y ese es nuestro mensaje de la hora, oh Padre amado, así como en cualquier tiempo detrás, tú enviaste en el tiempo y la sazón un mensaje glorioso, Señor. No tú pudiste fallar en este último tiempo, Padre. Y permitiendo, Señor, también para que veamos nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, te lo pedimos, oh Padre, que nos unjas con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Él tiene cuidado. ¿Lo tienes tú? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1963. Vamos a continuar a partir de los párrafos 71. Dice, ahora,
Eso nos coloca directamente de reposo en el jardín del Edén, otra vez, de vuelta al mismo lugar. La mujer, la iglesia, fue la que escuchó, no Adán, sino la mujer. Ahora ellos quieren ser la iglesia madre. Siga. Eso es exactamente correcto. No hay nada fuera de tiempo. Ellos hacen su propia confesión. Ve, fíjese de vuelta a la misma cosa, descreer la palabra de Dios. En Nicea, Roma, cuando surgió el asunto acerca del bautismo en agua, sobre otras cosas como esa y acerca del bautismo del Espíritu Santo, los obispos en conjunto organizaron la que fue llamada la Iglesia Católica Romana, la cual era romana imperial, como fue llamada. Solo examinen la historia a través del pasado y escúchenla y repásenla. Y esto era para que Roma fuera la única. En Roma estaba la Iglesia Imperial. Las otras eran solamente pequeñas iglesias hermanas a ella, simplemente llamadas católicas. 72. Nuestra iglesia es también la iglesia universal católica, lo cual es una fe universal de todos los creyentes. Una de ellas es nacida del Espíritu de Dios y tiene el Espíritu Santo en ella y prueba mediante su vida, doctrina y acción que el Espíritu Santo está dentro de ella, porque es el Consolador que Cristo prometió, obrando en su iglesia, haciendo lo mismo que Él hizo en el principio. Así es como la toxina de la salvación de Cristo obró en el principio. Esa es la manera que opera hoy, produciendo la misma cosa. La otra es una concepción intelectual de una denominación compuesta por un grupo de hombres, la cual tiene una forma de piedad, como el profeta nos dijo, y niega esta verdad de poder. Ahora, eso está tan claro como yo sé hacerlo. 73. Ahora, allí están esas dos iglesias. Una de ellas nació en Nicea y la otra nació en Pentecostés. Y la una ha estado siempre en contra de la otra. Hemos pasado a través de las edades de la iglesia para probarlo, una en contra de la otra. Una de ellas es una iglesia intelectual, dignificada y refinada con finos eruditos y lo demás. La otra es clasificada como un montón de santos rodadores. En el principio fue pescadores y letrados, borrachos, y es la misma cosa hoy. Es aún clasificada en la misma categoría. Una de ellas es científica, la otra es espiritual. Una es de organización científica, la otra es de discernimiento espiritual de la palabra. Una está organizada científicamente, lo que grupos de hombres dicen, obispos intelectuales. La otra es absolutamente nacida del Espíritu de Dios y vive mediante el Espíritu de Dios y realiza y hace que suceda lo que las palabras de Dios prometieron. Muestre qué toxina está usted tomando. ¿Ha tomado usted toxina educacional? ¿Ha tomado usted la toxina del Espíritu Santo? Ve, correcto. Párrafo 74. ¡Oh! Esa sutileza de Satanás. ¿Cómo puede él pintar ese cuadro? Intelectualmente puede hacer que un hombre que no haya nacido del Espíritu de Dios dé vueltas y vueltas. Y no hay manera intelectualmente que ellos lo acepten. No hay manera. Es un discernimiento mediante la fe. Un discernimiento. Vemos lo que la palabra dice. Lo creemos. Entonces, hermano Branham, ellos dicen que tienen el discernimiento. Entonces permitan al Espíritu Santo producir exactamente lo que Él prometió producir. Luego lo creeremos. Ve, existe la evidencia de ello. ¿Cómo obró la toxina cuando dio en la persona? Estas señales seguirán a los que creyeren. Él dijo, si la toxina da con eso, entonces eso es correcto. Ve, ve. Párrafo 75. Así que ellos lo traen. Esto nos trae al presente en los próximos minutos. Para concluir, así que esto nos conduce desde Abel y Caín hasta que el juicio del tiempo de Noé, desde ese advenimiento de los días de Noé. Ahora, antes que tengamos la línea de oración, escuchen atentamente mientras recorro algunas escrituras aquí en un pequeño texto.
Hallamos que después que el mundo había aceptado su concepción intelectual de la palabra, aquellos hombres llegaron a ser grandes hombres, hombres de renombre. La Biblia así lo dice, Génesis 6:4. Hombres de renombre fueron tras mujeres verdaderamente bonitas y cosas, como teníamos el mundo entero. Acabamos de pasar por ello en las destellantes luces rojas. Hemos hablado la otra noche cómo las mujeres eran más bonitas en los últimos días, cómo hombres, hombres famosos como en el escándalo en Inglaterra y Estados Unidos. Y eso aún será descubierto uno de estos días. Ustedes no conocen toda acerca de estas chicas de cita y todo lo demás al respecto. ¿Saben ustedes que hay una proporción de 3 a 1 más camareras de tabernas de las que están en la escuela secundaria o niñas colegialas? De 3 a 1 más camareras de tabernas que en escuela secundaria y niñas en el colegio. ¿Sabía usted que un cierto porcentaje, no lo recuerdo ahora porque no lo tengo delante de mí, nunca lo anoté, pero se ha comprobado que casi una tercera parte de los niños de secundaria por la nación son inmorales o tuvieron que irse de casa a ser madres? ¿Sabe usted que tomar penicilina para combatir las enfermedades venéreas solamente ha introducido una corrupción entre las personas y que esa cosa no está muerta? Ve, Dios dijo que visitaría hasta la cuarta generación. Está causando mongolismo y todo lo demás y los niños están, oh, cuán pecaminoso, cuán sutil es, cómo es esa gente. Esos ministros se levantarán y no predicarán contra los desnudos en la calle. Y luego les dejarán cantar en el coro y toda cosa como esa y pensar que ese es el mismísimo asunto que ha enviado a nuestra nación al infierno, que envió a nuestra raza al infierno. Eso es correcto. Párrafo 76. Así que ahora hallamos que después que Dios tenga suficiente de ella, como creo que Él tiene hoy, ahora estoy llegando a mi texto. Tengo una manera rara de traer un... Me gusta acumular una cantidad de cosas y luego lanzar mi mensaje. Ahora, hallamos que en los días de Noé, cuando Dios estaba juzgando al mundo, cuando estaba tal como está ahora, porque Jesús dijo que la estaría, tuvo Él cuidado. Él ciertamente tuvo cuidado. ¿Cuidado de qué? Ahora, después que él ya sabía que el juicio estaba viniendo y había pronunciado juicio, él cuidó de aquellos que tuvieron cuidado. Y es de la misma forma como es hoy. Él tuvo cuidado por aquellos quienes estaban dispuestos a tener cuidado. Y hallamos que Él les envió un profeta para dirigirlos, para dirigir a sus elegidos al camino provisto para su escape. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ve, encontramos que Dios cuidó de su pueblo. Párrafo 77. Estamos en el fin. Y vemos que estamos en el fin. No hay manera de edificar sobre esta corrupción. ¿Cómo podemos construir una ciudad sobre las ruinas carbonizadas de una Sodoma y Gomorra? ¿Cómo podemos hacerlo? Solamente queda un ave fénix y esa es la venida del Señor Jesús. ¡Oh, Dios mío! Una purificación a través del período de tribulación para traer una restauración de un mundo para un pueblo el cual es justo a los ojos de Dios y vive por su palabra. Note, él tuvo cuidado de aquellos que se interesaron por escapar en los días de Noé y él les envió un profeta. Y este profeta les dirigió al camino provisto por Dios. Ahora, esa es la manera de Dios hacer las cosas. Dios habló a Noé, el cual era la palabra. No había palabra escrita entonces. Y le dijo a Noé que preparara un arca para la salvación de la gente y para advertir a todas las personas que él tenía un camino de salvación. Y este hombre fue un profeta vindicado que les confirmó la vía de escape. Note, los humildes y sinceros oyeron a este hombre y le creyeron y ellos escaparon. ¿De qué escaparon? De la muerte del mundo de pecado que iba a ser destruido en ese día. Ellos escaparon del rumbo de muerte que se estaba extendiendo sobre el mundo entero. Dios tuvo tanto cuidado. Oh Dios, ayuda para que ahora este baje profundo antes de la línea de oración. Dios tuvo cuidado. Párrafo 79.
Él mira sobre el mundo hoy y Él ha llamado y Él ha llamado y ellos menospreciaron y rechazaron. Hubo una oportunidad de arrepentimiento en el principio. Cuando Dios le dijo a Isaías que se levantara y le dijera a Ezequías que iba a morir, Ezequías se arrepintió y hubo misericordia. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y clamara, porque en 40 días él destruiría la ciudad, ellos clamaron por misericordia y hubo arrepentimiento. Pero cuando la rechazaron, nada queda excepto el juicio. Y la nación ha rechazado a Cristo. Han fallado en hacer caso al llamado, así que nada queda sin enfrentar en el juicio. Párrafo 80 por último. Ahora, ¿tiene Dios cuidado de aquellos que se han arrepentido? ¿Ha hecho Él un camino para ellos? Ahora vamos a ver lo que Él hizo en tiempos pasados. En el tiempo de Noé, Él tuvo cuidado. Él envió un profeta y Él trajo un camino, se los mostró, les hizo una vía de escape y escaparon del juicio. Él también cuidó de ellos. Encontramos que Él los trajo a un lugar donde Él, en los últimos días, a donde todos, antes que el gran juicio viniera, Él cuidó tanto de ellos al punto que preparó una vía por la que ellos pudieran entrar y serían libres de todos los juicios que estaban viniendo. Ahora, Él hizo eso a los elegidos. Sabemos eso. Él hizo eso a los elegidos, solamente a los elegidos. Ellos eran los únicos que habían aceptado este germen de vida. Ellos eran los únicos que estaban predestinados para verlo. Eran los únicos. Nosotros todos, si creemos la Biblia, tenemos que creer en predestinación. Eso es correcto. No está en la voluntad de Dios que alguno sufra, sino que Él sabía quién lo recibiría y quién no. Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Estamos lecturando en esta tarde y continuando este mensaje. Él tiene cuidado. ¿Lo tienes tú? Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 21 de julio del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Él tiene cuidado. ¿Lo tienes tú? Párrafo 80. Ahora, ¿tiene Dios cuidado de aquellos que se han arrepentido? ¿Ha hecho Él un camino para ellos? Ahora, vamos a ver lo que Él hizo en tiempos pasados. En el tiempo de Noé, Él tuvo cuidado. Él envió un profeta y Él trajo un camino. Se los mostró. Les hizo una vía de escape y escaparon del juicio. Él también cuidó de ellos. Encontramos que Él los trajo a un lugar donde Él, en los últimos días, a donde todos, antes que el gran juicio viniera, Él cuidó tanto de ellos al punto que preparó una vía por la que ellos pudieran entrar y serían libres de todos los juicios que estaban viniendo. Ahora, Él hizo eso a los elegidos. Sabemos eso. Él hizo eso a los elegidos, solamente a los elegidos. Ellos eran los únicos que habían aceptado este germen de vida. Ellos eran los únicos que estaban predestinados para verlo. Eran los únicos. Nosotros, todos, si creemos la Biblia, tenemos que creer en predestinación. Eso es correcto. No está en la voluntad de Dios que alguno sufra, sino que Él sabía quién lo recibiría y quién no. 81. Él también tuvo cuidado por su pueblo elegido en los días de la destrucción de Egipto. Ellos estaban allá en Egipto y llegaron a ser esclavos. En los días de Moisés, Él cuidó del pueblo. ¿Qué les envió Él? Un profeta nuevamente.
¿Es eso correcto? Y él separó a su pueblo del mundo incrédulo, del juicio venidero de ese día. ¿Lo hizo él? Él tuvo cuidado cuando Egipto había acumulado sus pecados a tal altura que Dios tuvo que enviar juicio, porque él ya le había dicho a Abraham, y yo lidiaré con esa nación. Amén. Así que en vez de derramar su ira sobre todos ellos, él les envió su cuidado. Él les envió su consolador. Les envió su palabra. Amén. Y él siempre envía su palabra mediante su profeta, como hizo en el tiempo de Noé. Él hizo la misma cosa en los días de Noé. En los días de Moisés hallamos que hizo lo mismo. Él envió su profeta y ellos se separaron de la incredulidad. Ahora, esa es la clase que sale. Esa es la clase que lo creyó. Ellos creyeron a Moisés, que él era a los ojos de Faraón, él era un fanático, un mago, un hipócrita, algo horrible. Pero para el pueblo que fue elegido, que salió de acuerdo a la palabra de Dios, yo lo sacaré. Él fue un profeta para ellos. Fue el camino provisto por Dios. Y también, note, ellos creyeron en él y escaparon del juicio de ese día. Creyeron a Moisés, 82. Y él dijo que también cuidaría de ellos para sacarlos y cuidaría de ellos en el viaje después que salieran. Amén. Y de la manera que fue en lo físico, esto es en el reino espiritual. Él tuvo cuidado. ¿Por qué? Él proveyó de todo lo que tuvieron necesidad mientras estuvieron en el viaje. Amén. ¿Lo hizo él? Él los sanó cuando estuvieron enfermos. Proveyó sanidad. Les proveyó de un camino para sus enfermedades. Les proveyó de una serpiente de bronce, un símbolo de pecado a la cual ellos podían mirar y ser sanados. Él los alimentó mientras estuvieron en el camino. Donde no había pan, él hizo llover pan del cielo y él los alimentó. No solo eso, sino que los vistió, mostrando que él cuida de aquellos que tienen cuidado. Amén. 83. Si están listos para confesar y arrepentirse y creer y aceptar, Dios tiene cuidado. Pero ustedes tienen que tener cuidado primero y aceptar lo que Él les ha enviado. Él tuvo tal cuidado de ellos al punto que pudieron estar seguros que no habría ningún error. Él vindicó a su profeta mediante la señal de una columna de fuego para permitir que la gente viera que no era aquí solamente este hombre caminando solo, que era exactamente Dios sobre él. Él era el que estaba guiando en el camino. Amén. Dios tiene cuidado de la gente que tiene cuidado. Dios cuida de los que tienen cuidado de él. Así que él vindicó a este hombre. Probó que él era un siervo de Dios, enviándoles una columna de fuego para guiarles hasta la misma tierra. Y ellos sabían que mientras esta señal de este fuego, una columna de nube y de fuego los iba siguiendo. Él dijo que no retiraría la columna de fuego y nube. Él estuvo con ellos por años y años en el desierto. 40 años. ¿Es eso correcto? Esa columna de fuego los guiaba. Nosotros estamos en nuestro año 33, excluyendo solo 7 años, tipificaría lo mismo, ¿correcto? Una columna de fuego los guió. Él cuidó de ellos y cuidó tanto de ellos al punto que él les permitió saber que no era alguna cosa científica, que no era algún desliz, sino que él vindicó el mensaje, probándolo. Amén. 84. Él también cuidó incluso de una mujer que era una extranjera, no una israelita.
Ella no pertenecía al grupo, sino que era una extranjera, presbiteriana, metodista o algo. Ella estaba del otro lado, pero cuando oyó, su nombre fue Rahab. Estaba viviendo. Ella era una ramera, pero cuando oyó cómo Dios estaba en una columna de fuego y los estaba guiando, ella dijo, deja. Clamó a Dios y mostró misericordia a los espías que vinieron a examinar la tierra. Y por cuanto ella tuvo cuidado de sí misma y de su gente, Dios cuidó de ella, a tal grado que esta ramera entregaría su vida a Cristo, a la causa, porque había visto la señal de un Dios sobrenatural, y ella servía a sus dioses en su propia denominación. Pero cuando vio esta gran señal sobrenatural, ella clamó y pidió misericordia, y misericordia para su familia. Y Dios cuidó tanto de ella que la ciudad completa fue derrumbada, una piedra sobre la otra, pero ni una piedra de su casa se movió. Amén. Él tuvo cuidado. Aunque era una extranjera, no estaba en el grupo en ese tiempo. Sin embargo, él tuvo cuidado. Él siempre tiene cuidado. Amén. 85. Él cuidó de Elías cuando él, y solo él tuvo cuidado de Dios. Aleluya. Allí es donde sucede. Pon tus cuidados sobre él, porque él tiene cuidado de ti. Amén. Pedro, hablando a los ancianos elegidos, los ancianos y ellos en la iglesia, él dijo, coloquen sus cuidados sobre él, porque él cuida de ustedes. Pongan todo allí, porque ustedes están limpios delante de Dios. Ustedes están caminando como siervos de Dios. Dios cuidó de Elías, porque Elías tuvo cuidado de Dios. Todos los otros predicadores habían perdido la visión de ese día. Habían extraviado la voluntad de Dios y el amor de su palabra y todo se modernizó. Pero no importa cuán moderna sea la Jezabel que ellos tengan, la primera dama de la tierra, no importa cuántos otros predicadores le permitan a sus mujeres actuar y hacer. Elías clamó contra eso en el nombre del Señor y él tuvo cuidado de lo que Dios decía. Y entonces Dios cuidó de lo que Elías dijo, porque él habló la palabra de Dios. Dios tiene cuidado cuando usted tiene cuidado, pero usted tiene que tener cuidado primero, ¿sí? 86. Note, él tuvo cuidado cuando llamó a Elías mediante su palabra, fuera de entre las denominaciones. Parecía como que él iba a padecer hambre hasta morir, porque no habría ni un diezmo y ofrendas que le llegaran. Pero él tuvo tal cuidado de Elías que no permitió que muriera de hambre durante el tiempo que él estuvo obedeciendo la palabra de Dios. Él mandó a los cuervos a alimentarlo. Él cuidó de Elías, porque Elías tuvo cuidado de él, y él es la palabra. Amén. 87. Él tuvo cuidado de David él tuvo cuidado de Daniel. Cuando Daniel tuvo el suficiente cuidado por la palabra de Dios para orar sinceramente. No importa lo que el rey dijera, no quiero más de ese acto. Elías, Daniel, simplemente abrió de par en par las persianas y dirigió su mirada hacia Jerusalén y oró. Elías tuvo cuidado de Dios y Dios tuvo cuidado de Elías. Daniel tuvo cuidado de la palabra de Dios y Dios cuidó de Elías. Él envió una columna de fuego, ahuyentó a ese león de él y se quedó echado allí toda la noche. Dios tuvo cuidado porque Daniel tuvo cuidado. Sí, Señor, oró sinceramente.
sabiendo que eso iba a significar ser lanzado en la cueva de los leones si él desobedecía las órdenes denominacionales. Pero él se arrodilló junto a la ventana sin temer lo que el hombre dijera. Él abrió las ventanas de par en par porque era un mandamiento de Dios, y él oraba sincera y honestamente a su Dios cada día. Él tuvo cuidado de Dios y sus mandamientos, y Dios se volvió y tuvo cuidado de Daniel y su posición. Daniel tuvo cuidado de Dios y su palabra, y Dios cuidó de Daniel y su posición por la palabra. Él hará eso todo el tiempo. Amén. 88. Él cuidó de los muchachos hebreos cuando ellos respetaron sinceramente y tuvieron cuidado de la fe que una vez le fue entregada, la palabra de Dios. Él cuidó tanto de ellos que cuando sonaron la trompeta, ellos tenían un mandamiento de Dios: no te inclinarás ante ningún dios pagano, ante ninguna escultura, no te inclinarás, no las adorarás. Ese era el mandamiento. Y cuando sonaron la trompeta y dijeron: arrojaremos al horno de fuego a aquellos que no lo hagan, ellos tuvieron tanto cuidado que dieron la espalda a la estatua. Eso es correcto. Dios cuidó tanto de ellos que cuando el calor vino, él envió al cuarto hombre allá dentro del horno ardiente y los mantuvo frescos. Él tuvo cuidado porque ellos tuvieron cuidado. 89. Si usted desea mantenerse en algún credo, Dios no tendrá cuidado de lo que usted haga. Si quiere hacer eso, él nunca tendrá cuidado de usted, porque usted está haciendo lo que el hombre dice. Pero si usted permanece en la palabra de Dios, su confesión sincera y verdadera, y creer que Dios es un sanador, el mismo ayer, hoy y para siempre, él tendrá cuidado de usted. Él tuvo cuidado entonces. Él cuidó de los muchachos hebreos y les envió al cuarto hombre para librarlos, el cual era Cristo. Nosotros sabemos eso. Cuando los leprosos clamaron: Señor, 10 leprosos salieron y clamaron sinceramente: Señor, ten misericordia de nosotros. Ellos tuvieron lo suficiente para tener cuidado de sus propias necesidades. Él tenía un poder para cuidar de ellos. Él cuidó de los leprosos porque los leprosos tuvieron cuidado de hacer su confesión, llamarlo a él, Señor. 90. Él tuvo cuidado cuando el centurión cuidó lo bastante acerca de sí mismo para buscar ayuda de Jesús. Cuando el centurión lo demostró mediante su fe, se apartó de sus ídolos de Roma y tuvo suficiente cuidado de dar testimonio público al enviar por él para que viniera a sanar a su hijo. Entonces Jesús tuvo el suficiente cuidado de ir a sanarlo. Él tiene cuidado cuando usted tiene cuidado. Sin embargo, usted tuvo que tener cuidado primero. Él tuvo cuidado cuando Jairo cuidó lo suficiente acerca de Jesús. Él era un creyente secreto. Él creía que él estaba correcto, pero a causa de su posición denominacional no podía salir y confesarlo. Pero cuando su pequeña hija enfermó y murió, Jairo sabía o considerar la muerte de su hija o expresar su cuidado. Él tuvo suficiente cuidado para apartarse de los incrédulos que estaban a su alrededor y se colocó su pequeño sombrero ministerial y salió y se encontró con Jesús. Cuando Jairo mostró evidencia de su cuidado, Jesús mostró que él cuidaba suficiente para venir y levantarla de los muertos. Pon tus cuidados sobre él
porque Él tiene cuidado. No importa lo que sea, Él cuidará. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Él tiene cuidado. Lo tienes tú. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 91 al 100. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Él tiene cuidado. ¿Lo tienes tú? Del año 630721. Párrafo 91. Él tuvo suficiente cuidado cuando aún no había un mandamiento al respecto. No había nada que dijera de esa manera. Él nunca había hecho mención de ello. Pero él tuvo cuidado porque la pequeña mujer no pudo entrar en la línea de oración. Ella dijo, si pudiera tocar el borde de su vestidura, yo creo en él. Él cuidó de la fe de ella en eso, a tal grado que él se volteó y la llamó en la audiencia y le dijo que su fe le había sanado. Él tuvo cuidado porque ella tuvo cuidado. Él tuvo cuidado cuando el neurótico llamado Legión cuidó lo suficiente. Bajo posición para deslizarse debajo de aquellas tumbas de demonios y salir a encontrarse a Jesús. Y se postró. Cuando Legión, los diablos nunca habrían venido si Legión no hubiera presionado para abrirse camino y encontrarse con Jesús. Con él, perdón. Y cuando él tuvo el suficiente cuidado para hacer ese esfuerzo que se apoyaba en su fe, Jesús cuidó lo suficiente para echar fuera esta legión de demonios de él y su condición neurótica cesó. Él cuida cuando usted cuida. Sí, señor, él tiene cuidado cuando usted tiene cuidado. 92. Ahora, cuando el hombre ciego clamó en la puerta de Jericó, oh Jesús, siendo un judío ortodoxo de buena posición en la sinagoga, pero cuando él dijo, ¿de dónde proviene ese ruido? Ellos dijeron, Jesús de Nazaret, pasa, un profeta. Jesús, tu hijo de David. Oh, qué represión fue esa para su pastor y los sacerdotes que estaban en servicio. Pero a él no le interesó lo que el pastor, sacerdote, ni alguna cosa más dijeran. Él estaba interesado y cuidó lo bastante para tener su visión. Así que él clamó. Y cuando este hombre ciego estuvo listo y cuidó lo suficiente para clamar, Jesús tuvo suficiente cuidado para sanarlo. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Él tiene cuidado cuando usted tiene cuidado, pero usted tiene que tener cuidado primero. Usted tiene que probar que tiene cuidado. 93. Él tuvo tanto cuidado al punto que cuando una mujer, habiendo vivido con 6 hombres, identificó, conoció y reconoció su señal mesiánica de discernimiento, él cuidó lo suficiente al punto que él le perdonó todo pecado y le dio de sus aguas para que ella no viniera a sacar, porque ella reconoció, ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Cuando él le dijo lo que estaba malo con ella y ella estaba esperando por ese día que vendría, pero solamente ella de todo el grupo de la iglesia era quien no tenía oportunidad de lograrlo, pero cuando ella vio a un hombre quien podía decirle lo que estaba incorrecto en ella, dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Yo sé que el Mesías vendrá, él hará estas cosas. Él dijo, yo soy él. Eso fue suficiente. Ella tuvo cuidado, dejó su cántaro y entró a la ciudad a la que iba y dijo, vengan a ver un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Ella era algo semejante a Rahá. Tuvo tal cuidado al punto que alarmó a la ciudad entera. Tuvo cuidado porque algo había sido hecho. La escritura vindicada había sido puesta por obra y confirmada fuera de toda duda y ella cuidó. A ella no le importó lo que los hombres dijeran o alguien más opinara. Ella lo había visto. Ella estaba allí cuando sucedió. Ella tuvo cuidado y ella cuidó de su gente al punto que le dijo a cada uno de ellos y causó que la ciudad creyera en Jesucristo. Ella tuvo cuidado.
Él tuvo cuidado, ciertamente Él lo tuvo. 94. Jesús cuidó lo suficiente del mensaje del día para hacer que estas mismas cosas sucedieran como Él dijo, al punto que Él murió y se levantó de nuevo para enviarlas a ellos mediante el Espíritu Santo, el Consolador, para mostrar su ministerio hoy, que Él aún está vivo. Él cuidó lo suficiente. ¿No tendremos cuidado? Esa es la cosa. ¿No tendremos cuidado? Él murió por este ministerio. Él murió para que el Espíritu Santo pudiera estar aquí en este día para mostrar estas mismas cosas. Él cuidó de usted. Él cuidó de traerlo aquí. Él cuidó de hacerle la afirmación. Él tuvo cuidado porque Él te amó. Él tuvo suficiente cuidado para hacerlo, para enviar al Espíritu Santo, para llevar a cabo este ministerio hoy. Así que fue, así fue como Él probó que tuvo cuidado en aquel día, porque Él vino para vindicar lo que Dios había dicho que Él haría. Esa es la razón por la cual la mujer lo reconoció. Ella dijo, yo sé que cuando el Mesías venga, Él será un profeta. Cuando el Mesías venga, nos dirá estas cosas. Fíjese, Él cuidó lo bastante respecto a la palabra de Dios para vindicársela a ella. Amén. 95. Ahora, Él envió al Espíritu Santo para esta edad intelectual, para que Él pudiera probar mediante el mismo Espíritu Santo a través de nosotros que Él es aún el Mesías. Probarlo de la misma manera. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Ahora, la pregunta es, ¿tiene usted cuidado? ¿Qué piensa al respecto? Está aquí. Ha sido probado una vez y otra vez. ¿Tiene usted suficiente cuidado para creerlo? ¿Tiene usted suficiente cuidado para confesar sus pecados, que usted está equivocado? Confiese su incredulidad y acéptelo. ¿Tiene suficiente cuidado para aceptarlo? Él cuidó lo bastante como para morir y levantarse de nuevo para traerlo hasta usted. ¿Tiene suficiente cuidado para aceptarlo? Yo pienso que ha sido completamente probado desde el tiempo de Noé, todo el tiempo, desde Génesis y a través de las edades. No tenemos tiempo para llegar a todo, pero usted ve que Él tiene cuidado y que Él murió para que usted pudiera tener cuidado, para que usted pudiera tener un camino. Y Él produjo ese camino. Él dijo exactamente lo que ese camino haría y ahora Él está hoy aquí, mostrando que es verdad. Ahora, en esta hora malvada en la que estamos viviendo, ¿tiene usted suficiente cuidado al respecto para creerlo con todo su corazón? 96. Si usted se halla en una línea de oración o lo que sea, eso no es. ¿Tiene usted cuidado? Eche sus cuidados sobre Él. Él tiene cuidado de usted. Sea sincero al respecto. Usted tiene el suficiente cuidado para ser sincero, porque Él ha probado mediante su palabra vindicada. Él tiene cuidado. Él prometió enviarlo. Él lo ha hecho. Él hizo promesa en la palabra. Aquí está. Él cuida. Ahora, ¿qué acerca de usted? En lo sucesivo, es usted quien debe cuidar. Él cuidó lo suficiente para conquistar todo enemigo por usted. Todo lo que tiene que hacer es ser sincero y creerlo. Él conquistó la muerte. La muerte no es nada para que yo conquiste. Ya está conquistada. La enfermedad no es para que yo la conquiste. No es para que Cristo la conquiste. Ya está conquistada. Yo solamente tengo que tener el suficiente cuidado para creerlo. ¿Tiene temor de lo que alguien más le haya dicho? ¿Está atemorizado por el diagnóstico del doctor? ¿Está asustado de lo que la iglesia le dirá? ¿Está temeroso de enfrentarse al diablo? Diga, yo he confesado mis pecados, he dejado todo a un lado, he creído toda la palabra. Aquí estoy, Señor. Crea en mí un cuidado. Tú tuviste cuidado de mí, yo tengo cuidado de ti. 97. Pienso en ese agradable viejo himno. Él cuida de ti, por la luz del sol o por sombras. Él cuida de ti. Inclinamos nuestras cabezas ahora. No podemos ir más lejos. Él cuida de ti. Él cuida de ti. En sol y en sombras, Él cuida de ti. Cantémoslos a Él con nuestras cabezas inclinadas y nuestro corazón. Él cuida de. Miremos todo lo que Él ha hecho. Él cuida de ti. En sol y en sombra. Él cuida de ti. Él cuida de.
Ahora, si usted tiene cuidado, levante su mano cuando lo cante. 98. Padre Celestial, en este tiempo de la hora avanzada del día, estamos confesando de lo profundo de nuestro corazón. Te conocemos por la palabra que tú siempre has cuidado de lo tuyo. Pero el problema, Señor, es, ¿tenemos cuidado? ¿Queremos solamente obtener una educación y decir, bien, obtuve un grado de doctor o LLD? ¿Qué conociendo la prescripción no está tomándola? Dios, pido hoy que cada uno de nosotros tome las aflicciones de Cristo en su propio corazón y tomemos su sufrimiento sobre nosotros para darnos cuenta que debemos sufrir también el vituperio de su nombre, que debemos sufrir y podamos ser semejantes a los primeros discípulos, regresar regocijándonos que hemos sido tenidos en cuenta del privilegio de padecer el vituperio de su nombre. Concédelo, Padre. Voy a orar por los enfermos, Señor, imponiéndole las manos. Ellos han levantado sus manos, muchos de ellos, y muchos están viniendo para ser orados y sostienen una tarjeta de oración. Y algunos están aquí que no llegaron a tiempo para las tarjetas de oración, pero van a creer, Señor. Ellos pudieron levantar sus manos. Me pareció a mí la congregación completa. Muchos de ellos están enfermos. Aquí delante están estos pañuelos, sintiendo tu divina presencia por la palabra ungida. Sánalo, Señor. Concede que estas peticiones sean respondidas. 99. Y ahora, partiendo desde estos pañuelos hasta la audiencia, hasta seres humanos que están sentados allí sufriendo, o la presencia del Señor, permite que vengan, Padre, y los sane a todos. ¿Lo harás esta mañana en la gracia divina cuando confesamos, Señor? Yo, tu siervo, confieso mi incapacidad. No tengo aún ni una sola cosa, Señor, que pueda presentar delante de ti como un mérito. Somos indignos. Ninguno de nosotros puede hacer eso, Señor. No somos dignos de las cosas por las que vemos, por las que vamos a pedir. Pero, Señor, sabemos que Jesús subió a la gloria y allí está preparando un lugar para venir y recibirnos a sí mismo. Y Él nos dijo que nos enviaría un Consolador, el cual sería el Espíritu Santo, y Él haría su obra y permanecería con nosotros para siempre. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven renovado esta mañana sobre nosotros y bendiga tu presencia, Señor, en la misma manera que tú lo hiciste cuando caminaste sobre la tierra. Que esta audiencia pueda saber que tú estás aquí en estos últimos días para vindicar tu palabra y probar que, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Señor, es para tu honor y gloria que pedimos esto. Mientras nos rendimos a ti con nuestra confesión, límpianos mediante tu sangre, Señor. Lávanos por el agua de tu palabra y lávanos en la sangre. Y preséntanos, Señor, como ejemplos, como dijo Pedro en el texto leído esta mañana, a un mundo incrédulo, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 100. Voy a pedir a la hermana ahora con el piano. Solo un momento. Puede que estemos un poquito retardados hoy, pero yo no vengo con demasiada frecuencia. Solo tengan paciencia con nosotros. ¿Se quedarán todos solo por unos pocos minutos? Ahora, vamos a orar por cada uno. Billy Paul, ¿dónde está él aquí? ¿Dónde viste tarjetas de oración? ¿Cuáles fueron? B1 hasta 100. Tomemos alguna de las tarjetas B y veamos si él nos da el discernimiento. ¿Cómo es eso? Observe si él está aquí con nosotros. Solo pídele a él. ¿Cree que él lo hará? Yo he predicado y estaba ungido para ello. Pero ahora he dejado la predicación. ¿Lo ve? Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Él tiene cuidado, lo tienes tú. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 101 al 110.
hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de sus grandiosos mensajes. Él tiene cuidado, ¿lo tienes tú? Párrafo 101. El hermano Branham llama a las personas con tarjeta de oración y les da instrucciones para su ubicación en la línea de oración. Párrafo 102. Mientras estábamos pensando en eso, la cosa más dulce cuando entré, un niñito, casi me mata pensar en ello. Un niño allí hace un rato me dijo, hermano Branham, ¿haría usted algo por mí? Justamente del tamaño de este chiquillo. Yo dije, ¿qué es, hijo? Él dijo, ore por mi madre. Dijo, ella toma el nombre de Dios en vano y tiene una vida muy mala. Yo dije, ¿dónde vives? Aquí en la ciudad. Dijo, sí, señor. Él deseaba que su mamá fuera una buena mujer. Y no es extraño que Isaías dijera, un niño los guiará. Párrafo 103. El hermano Branham continúa llamando a las personas con tarjeta de oración. El hermano Branham continúa llamando a las personas con tarjeta de oración. Párrafo 105. Ahora, ¿tiene usted cuidado? ¿Cree usted que él siempre tuvo cuidado? ¿Cree usted que tiene cuidado ahora? Si él una vez tuvo cuidado, él siempre tendrá cuidado. ¿Cree usted eso? Amén. Ahora, yo quiero que todas sean verdaderamente reverentes. Se mantengan en su lugar y oren. Ahora, usted en la audiencia, ore también. Ahora, ¿cómo tuvo el cuidado? Porque él no podía tener cuidado nunca más y ningún hombre o profeta, nadie más puede ir más allá de los límites de la palabra prometida de Dios. Eso es correcto. Es lo correcto. Ahora, yo no me preocupo. Usted puede haber pasado por líneas de oración un centenar de veces, pero usted que está ahora en ella y usted que está sentado, si hay pecado en su vida, incredulidad, confiéselo ahora mismo. No se aventure a venir aquí sin eso. Si usted pudiera llegar hasta aquí, y no importa cuán ungido esté un hombre y ponga las manos sobre usted, ciertamente usted fallará a un centenar de millas, a menos que usted lo crea. Usted debe creerlo, usted tiene que confesarlo, usted tiene que hacerlo. Fíjese, entonces, si usted mire aquí, como hay, espero que usted capte el cuadro. Ve, es totalmente imposible para Dios no guardar su palabra a usted. Si usted guarda su palabra a Dios, ve, si verdaderamente lo cree, no hay nada que pueda hacer que usted lo dude. Tiempo, espacio, nada más puede hacer que lo dude. Usted lo cree. ¿Lo cree? Párrafo 106. Ahora, voy a atender esta línea de oración. Tanto como entiendo, a menos que sea este hombre aquí mismo, yo lo conozco. Y sé que conozco a Hen Slaughter. Ahora, lo conozco fuera de ese, y yo no sé por qué están ellos parados allí. No tengo idea por lo que ellos están allí. Dios sabe. Y ahora, si todos ustedes saben que no sé nada acerca de ustedes, levanten sus manos. Ustedes que están de pie allí, ahora, ¿cuántos conozcan en esta audiencia que no sé nada acerca de ustedes? Levanten sus manos. Ahora, ¿cuántos están conscientes que Jesucristo sabe sobre ustedes? Párrafo 107. ¿Y cuántos de ustedes estarán dispuestos a decir esto? Yo creo. La congregación dice, yo creo. Con todo mi corazón, que Jesús me sanó. Cuando Él fue crucificado en el Calvario, eso es correcto, ¿ves? Ahora, si Él ya lo ha consumado, entonces su fe es el aceptarlo. Ahora, Él tuvo suficiente cuidado en consumarlo. ¿Tiene usted suficiente cuidado para apartar toda duda y creerlo?
sus preocupaciones sobre él, porque él tiene cuidado de usted. Ahora, si usted está enfermo, si usted está afligido, yo he visto, bien, usted sabe, decenas de miles de cosas que el Espíritu Santo ha hecho. Y usted sabe eso, paralíticos, todo, aún estando muerto. Párrafo 108. Un hombre cayó muerto aquí mismo en la plataforma enfrente de nosotros hace como 3 semanas. Su esposa es una enfermera calificada que está aquí. Y el hombre cayó. Él está sentado aquí en algún lugar ahora. Si él está parado aquí mismo, sus ojos se voltearon, se ennegreció así. Solo cayó. Ella lo examinó, su corazón no funcionaba, no tenía pulso. Coloqué mis manos sobre él. Él estaba muerto. Y simplemente invoqué su espíritu en el nombre de Jesucristo. Y él se levantó inmediatamente. ¿Ve? ¿Qué es eso? Él es la resurrección y la vida. No fui yo. Fue el Consolador que actuó. El Espíritu Santo intercediendo por nosotros. ¿Ve? Nosotros lo hemos aceptado a él. Ahora depende de él el hacer intercesiones. Entonces, ¿cuánto podría yo? ¿Podría Dios salvarlo a usted en contra de su voluntad? Ciertamente que no. Él no puede sanarlo a usted en contra de su voluntad. Usted tiene que creerlo. Párrafo 109. Ahora, ¿qué sería esto? Si él puede probar, si Dios me permite, mediante un don divino, mostrarles que Jesucristo está aquí con nosotros, que este Consolador en Jesucristo, él es la palabra. En el principio era la palabra. ¿Eso es correcto? La palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la Biblia dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, un discernidor de los pensamientos del corazón. Eso es correcto. Y eso fue lo que Jesús hizo para probar que él era la palabra ungida, el Mesías. Oh Dios, ¿ve usted eso? ¿Qué es el Mesías? El ungido. ¿Qué ungido? La palabra ungida, hermoso. Y la palabra se hizo carne. Y él fue esa palabra ungida. ¿Lo ve usted, hermano Ben? Fíjese, él es la palabra ungida. Párrafo 110. Ahí ahora, cuando se entregue a Dios, entonces él lo usa más allá de lo que usted entiende, probando que él es aún la palabra ungida, un discernidor de los pensamientos del corazón. Oh, ¿cómo puede alguien dudar? No lo crea, no dude. Y ahora, ustedes situados allá afuera, toque ese tema esta mañana, cuando una mujercita le importó que ella no iba a entrar a la divina oración. Quizás sino que ella tocó el borde de su vestidura y él se dio la vuelta. ¿Cree usted eso? ¿Cree que puede ser hecho nuevamente hoy? Y ahora, ¿cómo lo tocaría usted? Párrafo 111, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Mensaje: Él tiene cuidado, lo tienes tú. Servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 21 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 111 dice la Biblia, dice que Él es el sumo sacerdote. Ahora mismo un sumo sacerdote sentado a la diestra de la majestad de Dios para hacer intercesiones sobre nuestra confesión. Nosotros confesamos que lo creemos y queremos tocar al sumo sacerdote. Y nosotros lo tocamos a Él. ¿Cómo actuaría Él? Él está aquí en la forma del Espíritu Santo. Entonces Él respondería directamente y le diría exactamente. ¿Eso es correcto? Ahora, usted crea eso y solo manténganse sentados. Quédense quieto, permanezca reverente y observe. Ahora, si Él solamente lo hiciera al menos 3 veces, eso sería suficiente. ¿No lo sería? 3 veces. Si Él lo hiciera, 1, 2, 3, si Él lo hiciera. ¿Cómo lo hace usted? Ahora, solo un momento mientras oramos. Fíjese, esto es. Esto es algo que es un poco diferente en este momento. Haber predicado y luego cambiar a esto.
Ahora, no he invocado al Señor para esto por mucho tiempo, pero el Señor conoce mi corazón y que puede Él conocer su petición. Ahora, yo estoy creyendo que Él lo hará. 112. Ahora, aquí está una mujer. Somos extraños del uno al otro. Tanto como entiendo, nunca la he visto en mi vida. Ella pudiera haber estado en alguna audiencia, en alguna parte, o saberse acerca de mí mediante alguna literatura. Pero el Padre Celestial sabe, tanto como sé, que nunca la he visto en mi vida. Ella es una extraña. Ahora, si Él es el mismo, aquí están un hombre y una mujer encontrándose, como Jesús se encontró una mujer en el pozo, sobre lo que hablé hace un rato. Él tuvo cuidado de ella. Ahora, esta mujer aquí tal vez no sea culpable de la misma cosa de lo que era aquella mujer, pero hay algo incorrecto. Pero él tiene justamente tanto cuidado de ella como él lo tuvo de aquella mujer. Fíjense, él tiene cuidado. Y cuando ella lo vio, lo reconoció. Ahora, aquí estamos ambos parados igual que esto. Yo nunca la he visto a ella. 113. Ahora, si el Espíritu Santo, el invisible, si los sentidos de fe no le declaran a él, él ha traído los sentidos de la fe y su palabra lo ha producido tan perfectamente en estos últimos días, al punto que él tiene la fotografía de él allí. Él lo ha traído tan cerca a nuestros sentidos, ungidos, ha ido y lo ha visto a él venir y aquí moverse por todas partes en esa forma de una columna de fuego. ¿No lo ha hecho él? Ahora, él está aquí. Yo sé que Él está aquí. Mi fe dice que Él está aquí. Ahora, si Él solamente pudiera materializarse a sí mismo lo suficiente para captar la vida de esta mujer aquí, ve cómo prometió que Él haría. El Espíritu Santo hará la misma obra que Él hizo. 114. Ahora, siendo que yo he estado predicando, solo quiero hablarle un minuto para simplemente ver cómo Él hizo a la mujer en el pozo. Él dijo: dame de beber. Usted sabe, él solamente estaba, probablemente estaba sentado allí pensando acerca de los que habían salido a obtener alimento y entonces él tuvo que hablarle un minuto. Usted sabe, el padre lo había enviado allí. Él estaba de camino a Jericó y él subió a Samaria que estaba arriba en la montaña. Él tenía necesidad de pasar por allí. Bien, de una forma u otra, yo tuve la necesidad. El padre me envió de Arizona hasta aquí y usted vino. Así que todo es exactamente la misma cosa. Nada sucede por casualidad. Todo sucede por alguna razón. Gracias, gracias de Dios. Es correcto. 115. Ahora sin conocerla, usted se ve realmente saludable y no debe ser por lo que usted está aquí. Debe ser alguna otra cosa. Debe ser algún amado. Debe ser un asunto doméstico, financiero. No tengo manera de saberlo. Usted sabe eso. Pero si él me explicara por qué está usted aquí, usted sabrá si es la verdad o no. Y entonces creerá la audiencia con todo su corazón. Ahora ustedes nos escuchan y está grabado en la cinta y estamos justamente aquí parados en la plataforma. La dama, la veo sosteniendo su cabeza de esta forma. Ella tiene dolores de cabeza que la están molestando, como dolores de cabeza tipo migraña. Son dolores de cabeza persistentes, viniendo todo el tiempo. Eso es verdad. Si eso es correcto, levante su mano. Ven, eso es correcto. Otra cosa, ella tiene un problema de tiroides que le ha sido informado. En todo caso, que la está molestando y él está correcto. Es la tiroides. Y entonces usted justamente tiene complicaciones. Precisamente muchas cosas andan mal con usted. Nerviosismo, turbación, tiene confusiones. Algunas veces se pregunta dónde estoy parada y si estoy dentro o fuera. Y eso es correcto, es la verdad. Ahora, él la conoce. Usted no podría esconderse ahora si usted tuviera. Ve, ¿usted cree que él puede decirme quién es usted? Bien. Viola, regresa a casa. Jesucristo te sana. 116. ¿Cree usted? Yo no sé. Jesucristo sabe todas las cosas. Este es otro extraño para mí.
Dios nos conoce a ambos. ¿Cree que soy su profeta, su siervo? ¿Cree que estas cosas que he predicado de esta palabra es la verdad? Lo cree. Si el Señor Jesús me dice, ¿por qué está usted aquí? Usted creerá que soy su siervo. Y Él está haciendo esto porque Él tiene cuidado de usted. Su cuidado es por usted. Él está haciendo eso porque Él cuida de usted. Él está cuidando por estos otros que están viniendo en la línea de oración. Él cuida de ellos. Usted ha tenido problemas. Un accidente automovilístico. Usted está todo turbado por ello. Eso es correcto. Tiene problemas con su pierna. Eso es correcto. Se va a poner bien y el nerviosismo lo va a dejar. Así que nada más vaya a casa agradeciendo al Señor y diciendo gloria al Señor. Si usted puede creer, todas las cosas son posibles. ¿Correcto? 117. ¿Cree usted? Yo no lo conozco. Usted es un extraño para mí. Pero Dios lo conoce. ¿Cree usted que Él puede decirme la razón por la que está aquí o alguna otra cosa referente a usted? ¿Lo creería? Hay otra mujer. No es usted a quien ve. No, no es. Es usted. Usted está aquí por alguien. Usted está aquí por algún... Es su madre. Eso es correcto. Ella tiene algo malo con su pierna también. Eso es correcto. Ella no está aquí. Ella está cerca de un lugar que me parece como inglés aproximadamente, en alguna parte por aquí. Usted, eso es correcto. ¿Cree usted correcto? Continúe. Ella está sanada. Hay dos mujeres, una de ellas es mucho mayor. Así que me preguntaba, ¿en dónde estaba? Miré para ver en dónde estaba. El Señor Dios sabe todas las cosas, no las sobre Él. Y Él puede hacer todas las cosas. ¿Cree usted eso? ¡Amén! ¿No es Él maravilloso? Yo lo amo a Él. Él es mi vida. Él es todo lo que tengo. Él es todo lo que deseo. 118. La unción siguió a esa dama. Hay otra dama sentada ya que está afectada con nerviosismo y tiene un crecimiento debajo de su brazo. ¿Es eso correcto? Cuando ella colocó sus manos sobre usted, entonces sintió una sensación realmente curiosa. ¿Fue eso correcto? Eso fue cuando Él la sanó. Usted va a estar bien. Miren, ¿en dónde está ella? La mujer por la que estaba orando aquí. Ven. ¿Notaron cuando ella estaba orando? Yo estaba orando por ella. ¿Qué sucedió? Ve. Yo vi a otra mujer y miré en esa dirección. Había un gran sentimiento. Ellas deben conocerse una a la otra. Algo. O ellas están familiarizadas la una con la otra. Porque esa mujer estaba teniendo un sentimiento por esta mujer aquí. Y entonces esta mujer bajó y la tocó y cuando lo hizo, miré y vi algo allá. Y allí estaba ella parado, justo allá. Nunca había visto a esa mujer en mi vida. Dios en el cielo sabe eso. ¡Oh Dios! ¿Por qué dudaría esto usted? 119. Si usted puede creer, Él todavía puede quitar los vicios de usted. ¿Cree eso? ¿Cree que Él lo sanará? Siga adelante y usted la detendrá, lo detendrá ahora mismo y nunca se fumará otro. Continúe y crea con todo su corazón. Tenga fe en Dios. No dude. ¿Está usted creyendo? Ya hemos tenido tres. Tenga fe en Dios. No dude. Solo crea. ¿Cree usted que su unción está aquí ahora? Amén. No dude. Crea. Voy a colocar mis manos sobre usted y crea. ¿Creería usted conmigo? En el nombre de Jesús, permite que este hermano sea sanado. Amén. Tenga fe ahora, no dude. Un momento. Hay algo que ha sucedido allá atrás en la audiencia. Yo no puedo verlo. Es exactamente detrás de aquí. Creo que está oculto de mí ahora mismo. ¡Aquí está! Lo veo en una sombra. Es un hombre y está sufriendo de nerviosismo. Él tiene un muchacho que tiene epilepsia. Crea con todo su corazón, Señor. Cree. Eso es correcto. Coloque su mano sobre el muchacho y él estará bien. Amén. Gloria al Señor. ¿Está usted creyendo? Ese demonio creyó que podía esconderse de eso, pero falló. ¿Cree usted? Esa cosa aún se está moviendo en alguna parte. ¡Oh, Dios! Por gracia y cuidado, sosténgalo. Hay otro epiléptico aquí en alguna parte. Sí, aquí mismo está. ¿Cree usted? Tenga fe. ¿Usted cree que Dios lo conoce? Usted puede regresar a Ohio, sea sanado. Señor Nelson T.,
Gran. Ese es su nombre. Si usted creyera, esas cosas lo dejarían y nunca más lo molestarían. Nunca he visto a este hombre en mi vida. No sé nada acerca de él. Usted no lo puede ocultar ahora. El Espíritu Santo está aquí. Párrafo 122, 121. Inclinemos nuestras cabezas y demos gracia, gloria a Dios. Señor Jesús, te damos las gracias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tu gracia nunca falla, Señor. Es la misma todo el tiempo. Pido que tu gran misericordia y bondad reposen sobre la gente. Tú cuidas suficiente, Señor, para venir y vindicar a ti mismo. Tú eres Dios. Tú eres el gran santo, el gran Espíritu Santo. Ahora, que estas personas puedan creer, Señor, mientras que pasan por aquí, y que cada uno de ellos sea sanado. Como tu unción está aquí, coloco mi cuerpo sobre estos pañuelos. Pido, Señor, que tú concedas estas peticiones, Padre, concédelo, Señor, tanto aquí como en la audiencia, y que cada persona que esté en la presencia divina pueda tener suficiente cuidado ahora para creer que tú tuviste suficiente cuidado para levantarse en estos últimos días en medio de tu pueblo y probarlo. Tú no puedes sanarlo, Señor. Tú no puedes hacer lo que ya tú has hecho. Tú ya lo sanaste. Y esto es lo único que puede ser hecho, hacer que crean. Y tú tienes suficiente cuidado, a pesar de tanta incredulidad que nos hace tambalear. Tú aún tienes cuidado suficiente para presentarte a ti mismo, vivo y resucitado de los muertos entre nosotros. Que podamos echar nuestros cuidados sobre ti y toda persona en la presencia divina sea sanada, tanto sus almas como sus cuerpos, por el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Concluyendo con la lectura de este glorioso mensaje titulado Él tiene cuidado, lo tienes tú, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 122 al 139 y concluyendo. Amén. Continuamos. Y para finalizar la lectura del mensaje, Él tiene cuidado, ¿lo tienes tú? Párrafo 122. Bien, vengan directamente en esta dirección. Permitan a las personas venir por esta. Billy los llamará sección por sección. No, no hablemos más. La unción está sobre mí, ¿ven? Quiero colocar las manos sobre él mientras está aquí, ¿ven? No puedo detener ese discernimiento. Si lo hago, ¿por cuánto se orará aquí? Levanten sus manos. Cerca del 70%, ¿ve? Es 10 para la una ahora mismo. El servicio bautismal viene después de esto. Yo no puedo hacerlo, pero usted puede creerlo. Si él tiene cuidado suficiente para mostrarse a sí mismo, usted deberá tener cuidado suficiente para creerlo. ¿Es eso correcto? Bien, permita que la audiencia completa ore. Y Billy o el hermano Neville, uno usará estos, nosotros, este micrófono. Mantengamos nuestras cabezas inclinadas y oremos mientras ellos pasan por la línea de oración. Ahora voy a orar por cada uno de ustedes ahora, imponiendo las manos sobre ustedes y pidiendo que cada posesión que usted tenga de pecados salga de usted mientras pasa debajo de este lugar ungido ahora mismo. Si yo tuviera que colocarlo como eso, la unción que estaba allá atrás es la misma que está aquí, pero yo lo hago por su fe. Diga eso, todos oren ahora. 123. En el nombre de Jesucristo, permite que este niño sea sanado, Señor. Amén. Dios, en el nombre de Jesucristo, deja que nuestro hermano sea sanado. En el nombre de Jesucristo, estoy obedeciendo tu mandato, Señor. Tú dijiste,
Estas señales seguirán a los creyentes, creyentes, ambos. Si colocaran las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. En el nombre de Jesús hago exactamente eso. En el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre este hermano. Amén. En el nombre de Jesucristo impongo mis manos sobre nuestro hermano para su sanidad. Amén. Él tiene cuidado de usted, hermana. Yo tengo cuidado de imponer mis manos. ¿Tiene usted suficiente cuidado para creer? Amén. En el nombre de Jesucristo, permite que sea de tal manera que nuestra hermana sea sanada. 124. El hermano Branham continúa orando por los enfermos de la línea de oración. 125. El hermano Branham continúa orando por los hermanos de la línea de oración. 126, 27, 28. El hermano Branham continúa orando por los enfermos de la línea de oración. 129, 130, 131. El hermano Branham continúa orando por los enfermos de la línea de oración. 132. El hermano Branham continúa orando por los hermanos de la línea de oración. 133. Él cuida de ti. Él cuida de ti. En sol y en sombras. Él cuidará de ti. Solo echa tus cuidados en Él. Él cuida de ti. En sol y en sombras. Él cuidará de ti. ¿Tiene usted cuidado de Él? ¿Cuida usted de su palabra? Amén. El Señor le bendiga. Inclinemos nuestras cabezas solo por un momento. Creo que respondí a estas peticiones. Respondí las peticiones. ¿No lo hice a cada uno de ustedes? 134. Hace un rato cometí un pequeño error en el culto. Estoy seguro que alguno lo notó. El Señor me acaba de señalar ahora algún lugar. Yo dije algo de alguien cuando lo dije para alguien más. No puedo ver dónde estaba la persona, pero fue alguien sobre los que coloqué una bendición en vez de alguien más. Y yo, ellos estaban pasando realmente rápido y yo no estaba mirando. Y yo no, sí, así fue, lo veo ahora. Es este hombre y mujer sentados aquí mismo. Sí, si no estoy equivocado, estreché sus manos la noche pasada en el cuarto de un motel o algo así, en el patio del motel. Aquí arriba en Jeffersonville le dije algo al hombre, lo llamé hermana en vez de hermano cuando pasaba. ¿Notó usted eso? Estaba queriendo decirlo para su esposa. Ahora, ella ha estado teniendo un problema por algún tiempo, un problema del intestino por largo tiempo. Ustedes son de Illinois, señora Mongalán. Eso es correcto. Ese es su nombre. Ahora usted sabe que yo no la conocía, pero usted está en contacto ahora mismo. Usted cree con todo su corazón y habrá una completa eliminación tan normal como siempre lo fue, si usted cree que usted pueda ver eso todo el tiempo. Ahora yo, 135, la única cosa que yo sé. La noche pasada recuerdo estar pensando en el hombre. Pensaba que él tenía un cabello tan bonito, partido su cabello en la mitad. Este hombre de cabeza canosa sentado aquí. Sucedió que acababa de mirar y allí estaba esa luz brillando, justamente alrededor y por encima de la gente así. Y eso es lo que fue. Y entonces vi la visión que prorrumpió. No sé quiénes eran ellos ni nada al respecto. La dama estaba afuera la noche pasada. Yo dije, ¿está usted yendo hacia el culto? Ella dijo, sí. Pero la gracia de Dios la aló de nuevo. Y era a esa a quien correspondía. ¿Lo notó en la línea de oración, hermano, que algo fue dicho que pasó por encima? Eso fue para la hermana en lugar de ustedes. Eso fue correcto. Iba hacia la hermana allí. 136. Ahora que usted pudiera saber que por toda la línea de oración estaba ese ángel del Señor, eso pudiera demandar, pero a medida que usted demanda, eso debilita. ¿Ve? Así que él tiene cuidado de usted y yo tengo cuidado de usted.
Yo pudiera justamente continuar con 4 o 5 más. Y luego, la primera cosa que usted sabe es que Billy tuvo que estar aquí sacándome del púlpito. Pero pensé que si, sin duda, yo he vivido aquí con ustedes todos estos años y alrededor y a lo ancho de la nación. Ustedes saben que yo los amo. O yo los amo como si ustedes fueran mis propios hijos y ustedes son mis hijos en el Evangelio. Yo los he engendrado para Cristo a través del Evangelio. Y ahora creo que esta petición y las demás cosas aquí, yo las he satisfecho. 137, ahora yo los amo. Y yo pensé que si yo fui e impuse mis manos sobre ustedes y vieron que el Espíritu Santo estaba haciendo eso, y luego alguna duda comenzó en la reunión por la línea de oración como esa, yo fallé al ir demasiado a prisa y pronuncié una bendición al otro y luego el Espíritu Santo regresó después que la reunión terminó y la volvió a mostrar exactamente de nuevo. ¿Ve? ¿No lo ve? Él tiene cuidado. Ahora, ¿tiene usted cuidado? ¿Cuida lo suficiente para decir, a partir de este momento hay algo en mi corazón que me dice que el problema está concluido? Yo estoy bien, yo voy a estar bien. ¿Lo cree usted? Levanten sus manos. Yo creo que yo, Dios les bendiga. En sol y en sombras, Él cuida de ti. Este es justamente una gran fiesta de amor. Cantemos y estrechémonos las manos unos con otros. Él cuida de ti, Él cuida de ti. En sol y en sombras, Él cuida de ti. 138. Los he retenido tanto tiempo esta mañana al punto que yo, mi pastor no predica tanto como lo hago yo. Él procurará de traer el mensaje para ustedes esta noche y les dejaremos saber si habrá el culto el próximo domingo bajo ese título. Si no, habrá servicio justo igual. Así que a ustedes todos, el Señor les bendiga a cada uno. Creo que hay servicio bautismal viniendo ahora mismo. Así que si ustedes solo se pusieran de pie por un momento para despedirnos, cantemos otra vez. Echa tus cuidados sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Y ahora si usted tiene cuidado de Él, digamos, Señor, yo, cuando usted haga esto, usted está haciendo esta afirmación. Señor, yo sé que tú tienes cuidado de mí y estoy levantando mis manos. Yo tengo cuidado de ti. Mantengamos nuestras manos levantadas ahora en esta fiesta amorosa de compasión. Mientras cantamos, Él cuida de ti, Él cuida de ti, en sol y en sombras. 139. Ahora, mientras inclinamos nuestras cabezas, digan, el hermano Branham tararea, Él cuida de ti. Oh, la dulzura de mi Señor. ¿No siente su amor atrayéndolo más cerca de Él? Digan, Señor, yo te amo, yo te amo. Tú tienes cuidado de mí, Señor. Tú cuidaste tanto de mí al punto que cuando yo era un pecador, tú moriste por nosotros. Tú fuiste herido por mis transgresiones. Con tu llaga yo fui sanado. Él cuida de ti, Él cuida de ti. En sol y en sombras, Él aún cuida de ti. Solo recuerden eso ahora, mientras inclinan sus cabezas. Voy a pedir al hermano Edward aquí si nos despidiera en una palabra de oración. Pero primero, tararemos otra vez. El hermano Branham comienza a tararear, Él cuida de ti. Recuerde a la luz del sol o en la sombra, Él aún tiene cuidado, Él tuvo cuidado. ¿Tiene usted cuidado? Diga, sí, Señor, yo prometo tener cuidado. Voy a proseguir ahora mismo. De aquí en adelante yo tengo cuidado. Yo tengo cuidado de mi testimonio. El hermano Branham continúa tarareando. Él cuida de ti. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Él tiene cuidado, ¿lo tienes tú?
Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1963. Que quede guardado en cada uno de nuestros corazones. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros de grande privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. En esta tarde vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje en el orden cronológico. Mensaje se llama Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de julio del año 1963. Con mucha honra iniciamos la lectura de este nuevo mensaje. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectar un nuevo mensaje. Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Del año 630724. Párrafo 1. Llamar a 10.000 ángeles cuando uno podía haber destruido el mundo. Pero él murió por ustedes y por mí. Eso es algo sobre lo que yo quiero basar mi mensaje para el domingo en la mañana. Si es la voluntad del Señor sobre qué era Cristo, y ahora esperamos que quizás estas niñitas nos pudieran cantar esas alabanzas otra vez el domingo en la mañana. Hermano Wheeler, ciertamente quiero decir que usted en verdad tiene dos damitas finas allí y su vestir y sin maquillaje y todo. Ellas se miran como cristianas para mí y cantan como cristianas y actúan como cristianas. Eso está muy bien. Párrafo 2. Creo que yo le estaba diciendo a mi esposa el otro día que ciertamente tenemos aquí un grupo de mujeres con apariencia de castidad. Yo aprecio eso, su cabello largo y sus rostros limpios y visten decentemente. Yo las admiro cada vez que entro. Yo le dije a Meda, me gustaría ponerlas a todas en fila en una ocasión y tomarles una fotografía para poder mostrarles a las otras iglesias de la manera que nuestra iglesia es aquí. En donde hablamos estas cosas, ellas obedecen y estamos contentos. Estamos contentos, hace algo en nosotros. Sabemos que cuando hacemos nuestras peticiones y nuestro corazón no nos reprende, sabemos que Dios nos oye. 3. Esta mañana un amigo mío, muy lejos de aquí, estaba allá. Se lo llevaron y apenas estaba viviendo. Pensaban que él se moriría en unos cuantos minutos. Ellos lo llamaron, era como al amanecer. Me levanté de la cama y me puse en el piso y empecé a orar por el anciano. Y fui capaz, por la gracia de Dios, de contactar ese espíritu. Y allí vino de regreso. Se alivió, regresó otra vez. ¿Ven ustedes? Ay, perdón. Viviendo todavía con nosotros en esta noche. Para la gloria de Dios. Ese fue el hermano Dauch, de 91 años de edad. 21 años más del tiempo de la jornada de su vida. Pero el Señor es bueno y lleno de misericordia, así que estamos agradecidos por eso. Párrafo 4. Ahora, hermano Neve, nos miramos uno al otro y yo sé que solo tengo un poco, como un servicio más para estar aquí. Y ese será el domingo. Y yo no quiero interrumpir a mi pastor. A mí me gusta oírlo predicar. El domingo en la noche, cuando él predicó, déjenme decirles, yo fui allá con un amigo después del servicio, a ese pequeño lugar con servicio en el automóvil, a comerme un emparedado,
con el hermano Iván y la hermana Ivans. Y nos encontramos con el hermano y la hermana Satman allí. El hermano Satman y todos ellos estaban comentando acerca de ese mensaje maravilloso. Y déjenme decirle, yo he vivido de él toda la semana, casi. Y algunos de esos comentarios acerca de cómo es que él, avetruz, piensa que él se ha escondido. Ahora, eso es verdad. Cuando él mete su cabeza en la tierra, pero la mayor parte de él todavía está afuera. Así que así es la manera como nosotros lo hacemos algunas veces. Tratamos de esconder nuestra cabeza detrás de algo. Siempre hay, allí todavía nos vemos. Ustedes saben, él ve todito de nosotros. ¿Ven ustedes? Así que verdaderamente apreciamos eso. Cinco. Entonces yo pensé, bueno, me gusta hablarle a la iglesia. Y yo pensé, yo, el hermano Neville, de hablar a ustedes todo el tiempo. Así que cuando yo esté aquí, quizás los visite. Yo no quiero ser tan hipócrita así, no querer llamar a algo, solo quedarme allí en la casa y la iglesia abierta aquí. Yo quiero estar aquí porque los amo. Déjenme decirles, a mí verdaderamente como que el clima aquí no es saludable para mí y yo, la región no es saludable para mí y soy alérgico al aire que está aquí. Tan pronto como ese aire me toca, me brota urticaria por donde quiera, ¿ven? Y no hay nada que uno pueda hacer al respecto. Y no nos sentimos bien, ninguno de nosotros, cuando estamos aquí. Nosotros, casi ninguno de nosotros realmente nos hemos sentido bien desde que hemos estado aquí. Porque como que nos hemos acostumbrado a aquel clima alto. 6. Pero miren una cosa que me atrae aquí, son todos ustedes, ¿correcto? Todos ustedes, ustedes saben, uno encuentra muchos amigos y estoy tan agradecido que creo que si yo solo contara personas que yo conozco personalmente, serían quizás millones alrededor del mundo. Eso fue calculado por alguien una vez y probablemente conociendo personalmente entre 10 millones de gente. Pero hay algo respecto a casa, respecto a ciertas personas. Todos tienen eso. Hay gente especial en su vida. Ustedes saben, yo creo eso. Si no hay, entonces, ¿por qué nuestra esposa es especial para nosotros? ¿Y por qué es nuestra? ¿Ven? Somos nuestras esposas, nuestros esposos y demás son especiales. Y uno tiene eso con amigos. Hay algo al respecto que a uno sencillamente le gusta reunirse con ellos y solo hablar con ellos. Hay algo especial. Y pienso de este pantano aquí en donde esta iglesia se erigió y en donde antes que se erigiera aquí no era nada más que una laguna. Esa es la razón que ese camino se desvía allí, para rodear a esa laguna. Esto es de hecho la propiedad. La calle pasa allí por la puerta, pero era una laguna. Y yo recuerdo viniendo aquí tratando de encontrar un lugar para edificar una iglesia al Señor. Yo era solo un jovencito. 7. Escuché a este jovencito y a este otro aquí orando hace un rato con todo ese entusiasmo. Yo pensé, ¿sabes qué? Yo solía orar de esa manera, casi sin respirar. Y luego uno se envejece y como que uno se hace un poquito lento. Ustedes saben, y eso. Uno todavía está moviéndose, pero está en el segundo cambio de velocidad. Como le dije allá al hermano Wood, pero luego después de un tiempo, uno entra en un cambio de baja velocidad. Cuando uno llega como a los 70 y 80, creo yo. Pero ustedes saben, pero uno todavía se está moviendo. Mientras uno pueda moverse, ¿qué puede importar? Solo es un poquito más de tiempo para llegar allá. 8. Yo recuerdo cómo estaba orando. Y aquí mismo en estas hierbas, aquí mismo en donde está este púlpito ahora, más o menos en donde está. Allí es donde clavé una estaquita en donde yo sabía que iba a poner el púlpito. El Señor Dios me dio este lugar. Sí, Señor. Ahora, allá en la piedra del ángulo está mi testimonio de una visión. La mañana que le puse, cuando yo ni siquiera estaba pensando en ese momento, dijo, este no es tu tabernáculo, pero haz la obra de un evangelista. Él dijo, yo miré y vi a todo el mundo allí, y los cielos azules brillantes y la gente viniendo de todas partes. Está allí en la piedra angular.
cuán poco pensé que sucedería, a pesar de que la visión lo dijo así, pero no fallé, no falla, pero no falla, va a ser así de todas maneras. 9. Yo he tenido muchas entrevistas en esta semana, debido a que el domingo la misericordia presencia del Señor descendió, y yo debía haber ido el lunes 13. No hemos tenido todavía una vacación. Los niños, mi vacación tiene que después, un poquito después, pero yo he querido llevar a los niños una vacacioncita. Ellos tienen que regresar para ir a la escuela ahora, así que yo pensé que esta semana sería una buena oportunidad. Me espera Chicago la próxima semana en esa reunión allá, pero luego la unción del Espíritu, yo pensé, ahora es la oportunidad de tener entrevistas. Ahora es la oportunidad que está, de que pueda ponerme al corriente con unas cuantas de ellas allí. Y hay, yo veo algunas de las personas presentes sentadas aquí, que estaban en el cuarto. Ellas saben si el Señor se reunió con nosotros o no. 10. La cosa extraña que todos, con excepción de una mujer que Billy me metió un poco antes, una dama de Louisville, ella tenía una muchachita que estuvo aquí. Creo que ellos realmente pertenecen a la iglesia de Dios en Louisville o algo, pero cada caso, cada uno de ellos que vino, antes que yo saliera de la casa, el Espíritu Santo me dijo quién estaría aquí y lo que preguntarían. Y yo lo escribí en un pedazo de papel y dijo exactamente lo que ellos preguntarían, de la manera que ellos lo harían y cómo serían contestadas. Entonces yo les decía, aquí está lo que usted, mire aquí, hace unos cuantos minutos, lo que el Espíritu Santo lo cogía del escritorio y decía, ve, él me dijo esto antes que usted aún llegara, ve, antes, mientras yo estaba en la casa, quién estaría allí y lo que sería, cuál sería la actitud de ellos y todo al respecto, aún antes que saliera de la casa. Dios le bendiga. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Dios nos llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de julio del año 1963. Para continuar, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 11 al 20. Sí, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Dios nos llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Párrafo 11. Yo he visto la ocasión muchas veces que viendo en camino orando, miraba esa línea de oración pasar adelante de mí y sabía cada nombre que estaría allí en la línea de oración antes que aún llegara aquí. Ven, eso es correcto. Y sabía en dónde ellos estaban sentados en la iglesia y lo que ellos, cómo ellos estarían vestidos y cómo se mirarían. Uno no les dice a las personas todo eso. Uno, hay cosas que suceden que sencillamente uno no se las dice a ellas. No es necesario decírselas. Yo solo les digo a las personas cosas que yo pienso que les van a ayudar. Cuando el Señor me presiona a decirlas, dice, di esto. Uno no quisiera decir todo lo que uno ve, porque eso no sería correcto. Ven ustedes, uno solo, por supuesto, uno se mete en problemas y todo lo demás de esa manera. Uno tiene que saber cómo manejar esas cosas por el Espíritu del Señor. Párrafo 12. Yo he tenido personas paradas delante de mí haciéndome preguntas y yo las sé exactamente, pero no se las diría a ellas porque sencillamente me siento impedido a hacerlo. ¿Recuerdan ustedes? Creo que fue la noche del miércoles pasado que prediqué sobre un prisionero. Ven, uno quiere decirle a esa persona, pero algo dice, no lo hagas. El Espíritu dice, no lo hagas. Sin embargo, el don está directamente mirándolo. Ven, no lo hagas, ven. Así que es mejor que uno no lo haga, porque entonces uno se mete en problemas con Dios. Párrafo 13. Ahora,
no venimos aquí en esta noche solo para pararnos aquí, queremos oír la palabra del Señor. Ustedes han estado orando y hemos tenido unos momentos maravillosos. Y yo siempre cuando vengo, sé que traigo esta pequeña libreta de textos porque hay, algunas veces el hermano Neville es tan bondadoso que me continúa pidiendo, haré esto o haré eso, o predicará usted. Y busco aquí esta, y encuentro algunas clases de texto y luego empiezo de allí. Y estoy seguro, ahora, estén seguros que el domingo 19, ahora, yo no, nunca sabemos, no podemos decir, bueno, ven usted, yo he venido aquí a veces con un texto en mi mente sobre el cual yo iba a predicar. Y llego aquí y se cambia completamente. Y yo he tenido escrituras anotadas y digo, voy a usar este texto, voy a usar estas escrituras, ¿cómo van viendo? Yo voy a decir esto y eso y lo otro. Las escribo como, por ejemplo, 1 Corintios 5:15 y 2 Corintios 7:1 y Mateo 28:16 y demás. Y solo las pongo de esa manera. Aquí como esto. Y escribo esas escrituras. Y miro allí. Yo sé que las escrituras dicen allí. Algunas veces ni siquiera toco eso. Sale todo de una manera totalmente diferente. Y sencillamente no sabemos. Párrafo 14. Así que ahora, si es la voluntad del Señor, yo quiero hablar para cerrar estas pequeñas series de servicios desde que he estado aquí el domingo en la mañana sobre una cosa muy importante. Así que bueno, vengan temprano, preparados para quedarse quizás un poquito tarde, como hasta las 2 o algo así. Y así es que es. Yo tengo como unas 30 o 40 escrituras escritas aquí sobre el tema, pero yo pienso que lo que voy a procurar hacer, si el Espíritu Santo me ayuda, es captar el mensaje y el lugar de en dónde estoy y traerlo desde donde empezó y traerlo al tiempo presente. Párrafo 15. Así que cuando yo salga para Chicago, luego tengo que ir directo a Arizona y luego seguir. Y puede ser, hasta donde yo sé, puede ser el próximo año otra vez, quizás el próximo verano, antes que regrese otra vez al tabernáculo, a menos que solo pase en esta dirección otra vez, porque tengo reuniones. Y Billy ahorita está haciendo trámites con Ultramar para tener una gira completa alrededor del mundo, empezando inmediatamente después de Navidad. Y estoy todo ocupado hasta como por diciembre. Y bueno, quizás la primera semana de diciembre en Dallas. Así que entonces en enero, queremos empezar una gira completa alrededor del mundo, todo alrededor completamente. Y estamos tramitando eso ahora, solo buscando a dónde el Señor guiará. Y estoy tan agradecido a la gente, los ministros, tanto que hablo en contra de sus denominaciones y cosas como esa, párrafo 16. Y ustedes saben, en los libros que está allá atrás ahora, el hermano Roy Bordes se encarga de las invitaciones. Y desde Navidad, el primero del año, han habido más de 1,000 invitaciones alrededor del mundo. 1,000 invitaciones han llegado allá atrás. Así que el Señor solo tiene que dirigirme a cuál de esas ir y qué hacer. Solo estamos dependiendo en Él. Uno no pudiera aceptarlas todas, uno no pudiera aceptarlas más de 8 o 10 de ellas en un verano si uno tuviera en una completa, o a menos que uno solo fuera una noche aquí y otra noche allá. Y eso es, ellos piden 2 semanas y 3 semanas y demás, tanto como usted pueda quedarse. O algunos de ellos dicen, tanto como el Señor lo guíe y todo como eso. Así que uno no sabe exactamente en dónde empezar o qué hacer. Así que las estamos presentando delante del Señor, diciendo ahora, tú dinos, Padre Celestial, y ustedes ayúdenme a orar sobre este asunto. ¿Ven?
ayúdenme a orar para que podamos hacer esto. Párrafo 17. Yo pensé que después de haber tenido el servicio de sanidad el domingo pasado, si entonces quizá este domingo solo tomáramos a enseñanza, la enseñanza, y la trajéramos y mostráramos cuál es el tiempo en el que estamos, en dónde estamos, cuál es el triple propósito del gran plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, y traerlo hasta este día, el plan triple de Dios. El plan, estoy preparando ahora la segunda parte de eso, anotando las escrituras y buscándolas y posicionándolas. Ahora, veamos, inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Párrafo 18. Señor Jesús, el gran pastor del rebaño, nos hemos reunido aquí en esta noche en tu más bondadoso y santo nombre. Te amamos, Señor, y te damos gracias por esta reunión de oración en esta noche, por los himnos de la iglesia. Mientras los cantábamos con gozo en nuestros corazones y los oíamos a medida que venían, palmeando las manos, y luego nos arrodillamos y todo, derramamos nuestros corazones a ti y te dimos gracias por lo que tú has hecho por nosotros, y te pedimos que continúes caminando con nosotros. Y ahora la hora ha llegado para la lectura de la palabra y para hablar sobre algo al pueblo. Dirígenos en nuestros pensamientos, Padre, y date gloria y di algo en esta noche por medio de nosotros, que nos ayude a todos nosotros a salir de aquí con un propósito en nuestros corazones de vivir mejor y más cerca de ti que el que hemos tenido. Para eso estamos aquí, Señor. Estamos aquí para conocer más tocante a ti, y pedimos que tú reveles tu gran ser a nosotros en esta noche, en la revelación de tu palabra, para que sepamos cómo ser un mejor cristiano y cómo actuar en estos últimos días. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 19. Ahora, mi vista cae sobre un texto aquí en Isaías 38. Leámoslo. Que morirás y no. Vuelvo a comenzar, párrafo 19. Ahora, mi vista cae sobre un texto aquí en Isaías 38. Leamos en Isaías 38. En aquellos días Ezequiel enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Párrafo 20. Que el Señor añada sus bendiciones a esta lectura. Es un tema muy sobresaliente para un corto mensaje aquí, creo yo. Yo quiero amarlo. Dios nos llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Y debemos captar el fundamento o la plataforma de eso aquí, en este texto, en esta noche. Dios advirtiendo al hombre antes de traerlo a su muerte. Ahora, cada uno tiene esto. Pudiéramos decir: bueno, este hombre murió sin advertencia. No, no, no. Dios nunca. Ustedes no saben lo que estaban en el corazón de ese hombre. Ustedes no saben lo que había estado pensando en su vida. Ven, Dios nunca trae un hombre a su muerte sin primeramente advertirlo acerca de ello, diciéndole: es algo, una preparación. Dios es
soberano. Y Él toca el corazón de cada hombre, dándole la oportunidad para que venga. Ahora, Él pudiera ignorarlo y desecharlo y menear su cabeza a ellos y alejarse y decir, eso solo es sentir raro, se me parecerá. Pero de todas maneras, era Dios. Dios hablándole a él. Párrafo 21, hermano. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este nuevo mensaje titulado Dios nos llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice: y Dios nunca, ni siquiera trae juicio sobre la tierra sin primeramente darle a la gente una advertencia. Dios nunca hace nada sin primero declarar lo que Él va a hacer. Y Él le da a la gente que escoja. Y ustedes pueden hacer el bien o el mal. Ese es su bien. Dios nunca puede cambiar su naturaleza. Su programa nunca puede cambiar de lo que Él empezó. Porque Él es infinito y su programa y sus ideas todas son perfectas. Así que, si Él lo cambiara, eso mostraría que Él había aprendido más. Así que, siendo infinito, Él no puede aprender más. Su primera decisión siempre es perfecta y no hay nada que alguna vez la pueda cambiar. Ven, Dios, antes que el hombre fuera puesto, tenía la oportunidad de hacer el mal. Dios lo puso sobre las bases en donde Él podía o aceptar o negar. Él podía o recibir o negar o no recibir. Párrafo 22. Miren, a propósito, si ese ministro aquí, el hermano Baker, creo que es, estuvo en las entrevistas del otro día. Yo tengo sus preguntas que él había escrito para mí sobre la simiente de la serpiente. Yo las tengo aquí ahora. Si él está aquí, bueno yo no lo veo en ninguna parte en estos momentos. Pero está aquí, él y su esposa, un hombre muy fino y una mujer fina. Pero ellos no pudieron entender unas cuantas cosas respecto a la enseñanza de la simiente de la serpiente. ¿Cómo es que algunas preguntas respecto a lo que yo había dicho? Y sermones más allá de eso, y hablando acerca del embarazo y demás. Pero yo solo es como un hermano fino, solamente un cristiano por un par de años o dos, pero sencillamente no entendía. Ven ustedes, párrafo 23. Es difícil si uno tiene que depender en el Espíritu Santo, porque esta Biblia está escrita en enigmas. Uno no puede nada más sentarse y leerla como un periódico. Está escondido. Sí, Señor. ¿Cómo ustedes justificarán a Dios cuando Él le dijo a Moisés allá? Le dijo, mira, no hagas imágenes talladas. En sus mandamientos, no hagas algo parecido al cielo, ni un ángel o algo más, no hagas imágenes talladas. Y sin embargo, el mismo día le dijo que hiciera dos ángeles de bronce y los pusiera en el propiciatorio. ¿En dónde está la misericordia? Bien, uno no tiene que conocer a Dios y su naturaleza. Uno tiene que conocer a Dios y su naturaleza, perdón, antes que uno pueda entender su palabra. Él tiene la llave para esa palabra, Él mismo. Y Él es el único quien la puede manejar y abrir. Así que Él es el que tiene que revelarla. Párrafo 24. Y ahora, nos damos cuenta que su naturaleza era aquí, de siempre advertir al hombre antes del juicio, de advertir a una nación antes del juicio y demás. Él siempre da su advertencia, un recordatorio a nosotros de una responsabilidad. Nosotros somos responsables. Y Dios nos ha puesto aquí en la tierra por una razón. Y esa razón por la cual Él nos ha puesto aquí, nosotros somos responsables a Él por esa razón.
Ustedes deberían ir a él y saber qué es lo que él quiere que ustedes hagan. Ven, si ustedes no van, si usted fuera a trabajar para un hombre y él le diera un trabajo en un rancho o algo como eso, y usted solo fuera al establo y solamente se sentara allí y dijera, bueno, ve, usted debe ir a preguntarle a él qué quiere que usted haga y luego hacerlo. Si usted está trabajando para un hombre, dése cuenta cuáles son sus obligaciones. Y entonces, si nuestra vida está aquí en la tierra, entonces deberíamos ir a aquel quien nos puso aquí y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué estoy aquí? Si es para ser una ama de casa, uno que lava platos, si es para hacer lo que sea que Dios quiera que usted haga, entonces haga eso, lo mejor que usted pueda hacerlo. No importa cuán pequeño, no importa cuán pequeño sea, usted debe hacerlo. Usted dice, bueno, el problema de esto es que cada uno de nosotros quiere hacer el trabajo del otro hombre. Todos queremos cargar la pelota, como decimos. Ven ustedes, párrafo 25. Como este reloj aquí ahora, cada movimiento pequeño allí adentro tiene su lugar. Ahora, cada parte de eso no puede ser las manecillas. Ahora, yo solo miro las manecillas para ver qué hora es. Pero si una de esas rueditas allí adentro se sale del lugar, eso no mantendría la hora correcta. Y así de esa manera es con la gente. Todos tenemos el cuerpo de Cristo. Tiene que estar en su posición, en armonía. Ven. Y entonces podemos mirar alrededor y ver qué hora del día es. Ven. Entonces el mundo está mirando para ver lo que es. Ven, ven. Pero ellos los están observando a ustedes. Y si ustedes solo es un resortito delgado o el resorte principal o lo que usted sea, usted haga lo mejor que pueda hacer en eso. Párrafo 26. Ahora, porque nosotros tenemos una responsabilidad de la cual tenemos que dar cuenta a Dios algún día. Todo hombre que viene a la faz de la tierra tiene que dar cuenta a Dios por una responsabilidad. Y muchos de nosotros tenemos que dar cuenta por una mayordomía. Nosotros, esta responsabilidad es una mayordomía que nos ha sido encomendada a nosotros por Dios. A mí no me interesa qué es. Como dije hace unos cuantos momentos, de una ama de casa. Entonces sea una genuina ama de casa, correcto. Si es para ser un granjero, sea un granjero genuino. Lo que sea que Dios ha puesto para que usted haga, usted tiene una mayordomía para eso, por lo cual usted tiene que dar cuenta a Dios, porque se necesitan todas estas cosas para hacerlo. Amén. Párrafo 27. A Ezequías se le dijo que ordenara y que se preparara porque él tenía que encontrarse con su hacedor. Ahora, Ezequías era un rey y un gran hombre. ¿Se fijaron en su súplica aquí? Señor, te ruego que me consideres. Yo he andado delante de ti con un corazón íntegro. ¿Qué testimonio es eso para nosotros hoy? Y debería ser un hombre de que anda delante de Dios. Aún muerte fue pronunciado sobre el hombre y no obstante Dios cambió su mente respecto a él, porque Ezequías quería hacer algo y Dios dijo que él nos daría los deseos de nuestro corazón. Y el tiempo de Ezequías había llegado y él contrajo un cáncer o algo como eso y ellos lo llamaban un furúnculo en aquel día. Pero sabemos que los furúnculos por lo regular no lo matan a uno, ellos se sanan solos. Pero quizás fue un cáncer y se abrió como un furúnculo. Y Dios le dijo a Isaías, dijo, ve allá y dile a él que va a morir. Y Ezequías tenía algo que él todavía quería hacer. Él tenía. Párrafo 28. Cuando usted le ruega a Dios por algo, usted tiene que tener una razón para ello. Es como esa escritura a la que yo tan frecuentemente me refiero.
Si tú dices a este monte, quítate y no dudas, sino que crees que lo que tú has dicho te será hecho. Lo que tú has dicho te será hecho. El hermano Branham, para Marcos 11, 23. Ahora, eso totalmente está controlado por el motivo y el objetivo. Ven, o no sucederá. Ven, usted no puede nada más salir aquí. Allí es en donde muchos de nosotros cometemos muchos errores, es salir y decir, miren, les demostraré que yo tengo fe para hacer esto. Ahora, usted está errado para empezar. Dios no le da dones a ustedes solo para jugar con ellos. Como estaba diciendo hace un rato, Él no le muestra a uno visiones solo para jugar con ellas. Eso no es nada con qué jugar. Eso es sagrado. Solo úselo en como el Señor le permita. Sea un prisionero de Él. No importa cuánto usted querrá decirle a esa persona que está errada. Y quede esto, eso y lo otro. Usted manténgase quieto hasta que Dios así lo dice. Entonces, cuando Dios así lo dice, entonces usted puede venir con así dice el Señor. Hasta entonces, sencillamente, olvídese de eso. Amén. Párrafo 29. Pero el mundo hoy, como lo fue Ezequías en ese entonces, ha sido advertido. Está constantemente siendo advertido. La iglesia está siendo advertida. Y ahora estas cosas no solo suceden por casualidad. Todas ellas tienen algo detrás de ellas. Amén. Ahora Ezequías, estando enfermo, teniendo ese furúnculo, no fue por casualidad. Dios envió a Isaías allá y le dijo que pusiera en orden su casa porque él iba a morir. Y Ezequías lloró y le dijo a Dios, yo he andado delante de ti con un corazón íntegro y yo te pido que me perdones mi vida por una causa, una buena causa, la causa de Dios. Dios le dijo al profeta, le dijo, regresa y dile. Párrafo 30 por último. Ahora, ¿no es eso extraño? Ezequías era el hombre más sobresaliente en el país. Ven, Ezequías era el rey y un hombre piadoso. Él era un verdadero hombre. Si él podía suplicar eso delante de Dios y Dios no le reprendió por ello, yo he andado delante de ti con un corazón íntegro. Ahora, eso está diciendo bastante. Ven, y Dios nunca dijo, no, Ezequías, tú no lo hiciste. Pero él admitió que él sí lo hizo. Y él dijo, yo voy a perdonarte tu vida por un tiempecito más. Ven, voy a darte tu petición. Ven, porque él sí había sido un hombre justo. Él había sido un verdadero siervo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de julio del año 1963. Hermana Erika, Dios te bendiga, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Párrafo 31. Y entonces sentimos que tenemos derecho de pedir algo si nuestro objetivo es correcto y también nuestro motivo hacia ello. Ahora, vemos hoy que por muchos años, yo diría por los últimos 15 más años, que constantemente ha habido una advertencia por toda la nación. Perdón. Arrepiéntanse o mueren. Si se fijan, estaba hablando hoy con mi esposa temprano en esta mañana y yo, temprano en el desayuno, estábamos sentados a la mesa hablando antes de partir. Y yo dije, esposa, ella estaba hablando acerca de Billy Graham. Y acerca de su esposa, qué tan simple y todo, ellos procuran vivir. Yo dije, eso es un verdadero siervo cuando él procura de no, cuando él, el hombre quizás hace 2 o 3 millones de dólares, millones de dólares el año en su campaña, pero él no recibe eso. Su fundación lo toma, poniéndolo otra vez en la obra y la difusión y todo lo demás. Y Billy recibe como 25 mil al año. Ella dijo, ¿cómo gastaría él 25 mil al año? Yo dije,
Él toma solo lo que él tiene que tener. Eso es todo. Él tiene una casa que pagar y todo. Y continué y dije, yo tengo mucho respeto por Billy Graham. Yo dije, porque él tiene un mensaje y ese mensaje es arrepentimiento. Y luego déjenme decirles, no hay nadie que yo conozca en el mundo y que Dios haya usado con ese mensaje como Billy Graham, o él es apto y solo se para allí. Y déjenme decirles, él llama a esos políticos, miembros de iglesias, a arrepentimiento, pero hasta allí es a donde él llega, 32. Y ahí viene el hermano Oral Roberts, otro gran siervo del Señor, y no hay nadie que salga allí que se compare con Oral Roberts. Ese agarre fuerte de solo echar fuera espíritus malos y clamar en el nombre del Señor y sensaciones pequeñas y demás. Respecto a sanidad divina, eso es exactamente correcto. Hay un mensajero para los pentecostales, hay un mensajero para la iglesia del mundo denominacional, ¿ven? Y para el mundo frío. Y luego miren alrededor a nuestro propio ministerio pequeño y humilde, parándose. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Ven ustedes qué está haciendo eso? Llamando a ese grupo novia. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Eso llama de eso dos grupos. Está tomando una rueda. ¿Ven lo que quiero decir? 23. Y luego Dios confirma ese mensaje que Billy Graham predica. Dios sana al enfermo por las oraciones de Oral Roberts. Y Dios produce las cosas que Jesús. Prueba que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y está llamando a esas cosas que son mensajes de la hora. Y cada uno de esos mensajes está llamando arrepentimiento, arrepiéntanse o mueren. ¿Correcto? Arrepiéntanse o mueren. No hay esperanzas. Todo está terminado. El mundo es advertido de su venida. Cada uno de esos mensajes habla y advierte de la venida del Señor Jesús a ambos, a la iglesia denominacional. 34. Recuerden, Dios siempre es en tres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y justificación y bautismo y santificación, bautismo del Espíritu Santo y demás. Él es en tres. Ahora, Dios en ese mensaje de arrepentimiento a la iglesia denominacional, Dios está en ese mensaje de sanidad divina para la iglesia pentecostal. Dios está en el mensaje de a la novia, ¿ven? Así que nos damos cuenta que todos ellos están llamando uno a este a ese y ese a ese. Dios llamando a la iglesia a salir del mundo, llamando a la iglesia a entrar, la iglesia denominacional a entrar en los pentecostales y llamándola a la novia a salir de los pentecostales, ¿ven? Como Lutero, Wesley y ahora, ¿ven? Simplemente todo está tipificado perfectamente y no hay error al respecto. Yo he tocado los extremos de ellos y los lados de ellos, y adentro y afuera de ellos, y lo he mostrado por la escritura, la cronología de ellos, al grado que sabemos que es absolutamente la verdad, ¿ven? No hay error. El domingo yo espero que Dios lo deposite tan profundo que ustedes nunca más sean capaces de separarse de ellos, ¿ven? 35. Ahora, Dios dando advertencia, prepárense para un juicio. Las bombas atómicas están en los anjares. Todo está listo, está allí listo. Y Dios, antes que Él pueda permitir que estas cosas sucedan, Él hace un llamado por ahí, como Él lo hizo en Sodoma. Sálganse de eso, prepárense. Hay algo que va a suceder, como los días de Noé, antes que Dios enviara las aguas para destruir al mundo en el gran mundo antidiluviano que había caído en pecado, como Jesús claramente dijo que fue un día exactamente como este, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, como eso de las mujeres que en deshonestidad y cansándose y dándose en casamiento y los grandes logros científicos y el educado inteligente yéndose a los lados intelectuales y la pequeña manada humilde puesta a un lado esperando el juicio pendiente y él escape. Y antes que Dios enviara ese juicio, él envió a un profeta, así como él lo hizo con Ezequías. Él dijo, prepárense porque los juicios están listos para caer. Él preparó a la gente para el tiempo. Noé preparó a la gente y hubo un llamado de misericordia antes del juicio. 36. A Nínive se le hizo saber antes de su tiempo. Dios miró para abajo hacia Nínive. Y él dijo, yo estoy simplemente fastidiado y cansado de estas cosas.
Yo entiendo que él, pero ese gran mundo gentil, paganos, su ciudad, ¿cómo era en esos días? Ellos los juzgaron por ciudad, ahora es por naciones, ahora después que la población se ha diseminado de la manera que se ha diseminado, él dijo, esa gran ciudad se ha dado toda al pecado. Y Dios, antes que él enviara juicio, él envió un mensaje de advertencia. Salgan de allí, enmiéndense, miren, el profeta nunca dijo nada sino para, dijo, dentro de 40 días esta ciudad será destruida. 37, como algunas veces es difícil de hacer tales cosas como esas, de decirle a la gente que el profeta no vigila, él entrará en problemas, porque él como que se inclinará a un lado procurando hacerlo fácil o comprometerse un poquito aquí y un poquito allá, pero el verdadero profeta que tiene la orden de Dios nunca debería comprometerse en nada. Él debería absolutamente decirlo exactamente como es. Esa es la razón que él usó tanto el espíritu de Elías, ¿ven? Porque ese espíritu siempre cumplía sus órdenes. Y ¿ven ustedes? ¿Ven? Cumplía sus órdenes exactamente como eran y siempre era. Regresen a la palabra, ¿ven? Siempre los regresaba a la palabra. 38. Ahora encontramos a niños en pecado y el profeta estaba titubeando porque era un mundo gentil, ¿ven? Era una nación gentil, un pueblo gentil, no el suyo, no era, eran hebreos, ellos eran gentiles. Nínive era un gran puerto comercial de barcos, había allí una gran industria pesquera, la gente pescaba y ellos tenían, han de haber tenido allí una gran región pecaminosa, mucho dinero y en donde hay abundancia de dinero y la gente está en la opinión popular del día. El pecado siempre se establece y la violencia. Dios estaba cansado de eso, así que él tenía un profeta en la tierra. Así que él le dijo a su profeta, ve allá a Nínive y clame y di, dentro de 40 días la ciudad va a ser destruida. Ahora Jonás pensó así, ¿sabes qué? Me pudiera meter en un problemita. Así que él quería estar más seguro. Así que él pensó que se tomaría una vacacioncita e iría a Tarsis. Y nos dimos cuenta que él solo quedaban 40 días, ¿ven? Así que el mensaje es urgente, el tiempo está a la mano. No se distraiga con otras cosas y obtenga un título de licenciado en letras y darse cuenta de algo. La hora está a la mano. Ese es el problema con la gente hoy. Estamos tratando de edificar grandes escuelas y tener grandes cosas como esas. Cuando la misericordia, ¿qué cosas? Si predicamos la venida del Señor, ¿para qué necesitamos escuela? Necesitamos arrepentimiento hacia Dios. ¿Ven? 29. Como Hughes Hudson Taylor le dijo al joven misionero, un joven chino se acercó a él y dijo, señor Taylor, dijo, el Señor Jesús me ha llenado con su espíritu, dijo, yo estoy tan contento, dijo, ¿debería tomar 10 años ahora y obtener mis títulos y todo lo demás? Él dijo, hijo, no esperes los títulos, si la candela está encendida, vaya y dígalo, vaya y dígalo. No espere un título. No, tú estarás en medio acá. Termines con su título. Vayamos, cuando está encendida. Si usted no sabe más, solo dígale cómo se llegó a ascender. Y solamente no procure tomar el lugar de alguien más o algún lugar. Cuando usted lo sepa, solo diga lo que usted sabe que es la verdad. Esta es la manera que vino a mí y esto es como yo me siento al respecto. Eso es. Si usted no sabe más que eso, diga eso. Vayamos. El mensaje es urgente. El tiempo está a la mano. 40. Ahora, ¿qué si Isaías hubiera dicho? Bueno, mira, yo esperaré y veré cómo le va a él con ese furúnculo. Primero, ¿ven ustedes? Ver cómo ven. Dios le dijo, ve allá y dile a él ahorita. ¿Ven? Él le dijo a Jonás que fuera, oh, hermano. Cuando él estaba ya en aquel océano y en aquel mar profundo y el barco quedó atrapado en la tormenta y ellos habían ido al izado a la vela y dieron vueltas y vueltas y ellos se preguntaron qué es lo que estaba sucediendo allí. Pero ellos no pudieron entender. Parecía como que la cosa estaba anegada en agua. Cada hombre clamando a su Dios y cuando menos se pensó, Jonás estaba en su vacación. Así que él pensó que valía más que durmiera
y él ha de haberse metido en la mampara del barco y acostado allí con sus pies reclinados en lo alto, durmiendo, y él dijo: despiértate, holgazán, y clama a tu Dios. Y Jonás sabía lo que estaba mal. De igual manera sabe todo hombre qué es lo que está mal hoy. Está mal hoy, ¿eh? Dios le bendiga, hermanas. Dios le bendiga, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios nos llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de julio del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 41 al 50. Hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. Párrafo 41. La lectura de su grandioso mensaje. Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Párrafo 41. Y él le dijo: esta es toda mi culpa. Tómame y ata mis manos y arrójame al mar. Y entonces este problema se irá. Y ellos eran un grupo de compañeros, algo caballerosos, y no querían hacer eso. Pero ellos se dieron cuenta que él era un profeta y que sabía de lo que estaba hablando. Él dijo: yo pensé que podía tomar mi vacación primero, pero el Señor no quiere que tome esta vacación. Tengo que llegar allá. Tengo un trabajo que hacer. Yo pensé que descansaría un poquito antes que fuera, pero tengo que ir. El mensaje es urgente. Yo tengo que llegar allá. Me imagino que cuando ese cierto pez preparado tenía a Jonás en su estómago, él se dio completamente la vuelta y arrojó agua por toda la región y se dirigió hacia Nínive tan rápido como podía ir. Dios estaba llevando ese mensaje para allá en ese cierto pez preparado, y él se dirigió hacia Nínive tan rápido como podía, porque él traería a bordo al mensajero y tenía que llevarlo allá. Él tomó el barco incorrecto, pero Dios había provisto un barco para él. Así que ustedes saben, Dios es capaz de hacer grandes cosas si lo escucháramos. Amén. Ven, Él abrirá caminos donde no hay camino. Él es el camino, aleluya. Ven, cuando el mensaje es absolutamente urgente, como él lo es hoy, Dios provee un camino. Gracias. Párrafo 42. Nos tomamos otra vez que cuando notamos otra vez que cuando Amós, yo prediqué sobre este hombre Amós. Si alguna vez les gustaría leer la historia, es magnífica. Lean la historia de Amós. El primer capítulo de Amós. Él es otro tipo de las advertencias antes que el juicio azote al pecado. Ahora, la ciudad a la que él iba a advertir allá era la de un montón de judíos, en la cual todos como que se habían salido del sendero y habían llegado a ser un gran centro turista. Y me imagino como di la ilustración aquella mañana hablando de él. Cuando vino con su cabeza calva del otro lado de la cima del monte y sus ojitos enfocados mientras él miraba hacia abajo y veía el pecado de esa gran nación y pueblo, y con su barba blanca mientras se la tocaba de esa manera, hermano, qué cosa. Pero nadie sabe de dónde él vino, nadie conoce a sus profetas. Ellos sencillamente se levantan de un lugar y se ven y se van de la misma manera. Párrafo 43. Pero él entró en la ciudad con Asiris el Señor. Arrepiéntase, no mueren, porque Dios destruirá esta nación. Él hará
desaparecer de este lugar de la tierra. Ustedes han hecho un acuerdo con su enemigo y ustedes están en paz, ustedes piensan, con su enemigo, pero todo el tiempo los asirios están fortaleciéndose allá. Ustedes no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Eso es todo. Así que él dijo, y Dios quiere que nosotros mismos nos separemos. Él quiere que nosotros salgamos del mundo, no procurar vivir con el mundo y con Dios también, no procurar moldearnos de acuerdo al mundo y de acuerdo a Dios. Ustedes tienen que vivir para él uno o para el otro. Ustedes tienen que creer en uno o en el otro. Párrafo 44. Ahora nos damos cuenta que este amor, él verdaderamente predijo juicio sobre este pueblo a menos que ellos se arrepintieran. Y hermano, también que cuadra con nuestro día. Pienso de esa gran ciudad, mientras analizamos esto otra vez, la gran ciudad allá, como si estaba entregando toda y tenía una gran economía en todo, próspero. Y ellos pensaron que estaban exactamente en la voluntad del Señor, porque ellos estaban prosperando, pero se dieron cuenta que Dios no siempre es el autor de la prosperidad. No, Dios algunas veces cuando la prosperidad toca a las iglesias, se aleja de él. Párrafo 45, ustedes saben, Dios habló de Israel en una ocasión. Le dijo, yo te encontraré en tus sangres en el camino y te lavaré y te recogí. Perdón, y te lavé y te recogí para que fueras su propio hijo. Y entonces cuando creciste y fuiste una joven hermosa, tú jugaste la parte de una ramera. Él dijo, tú misma te diste a todo el que pasaba, ¿ven? Pero cuando eras pobre y necesitada, cuando tú tenías necesidad, tú me serviste. Pero cuando yo te bendije y te di abundancia, entonces tú te alejaste de mí. ¿Y cómo es que se ha probado ser de esa manera? Oh, hermano, ahora nos damos cuenta que este profeta verdaderamente reprendió duro a esa nación, este amor. Él era solo un labrador, pero nos damos cuenta que cuando lo hizo, reprendió y les dijo lo que sería. Y les dijo que si ellos no se ponían bien con Dios, que el enemigo que ellos habían tomado en compañerismo sería el mismo que los destruiría. Párrafo 46. Ahora, nos damos cuenta que nuestra orgullosa América no va a escapar de la ira de Dios. Como yo hablé un día de los que ha estado aquí, estoy seguro cuál. Perdón, hermanos, un momento. Nos damos cuenta que nuestra orgullosa América no va a escapar de la ira de Dios. Como yo hablé en un día de los que he estado aquí, estoy seguro de que fui aquí, de que todo está al final. Ustedes saben, yo no veo nada sobre cuál edificar. Ustedes no pueden edificar sobre la política. Está acabada. Ustedes no pueden edificar sobre la vida social porque está tan embellecida. No hay nada allí sobre lo que ustedes puedan edificar. Y ustedes no pueden poner esperanzas en nada. ¿Qué de la iglesia? Bueno, ustedes no pueden hacer nada con la iglesia. Es tan formal. Está acabada. No hay nada que queda. Ellos ya han vendido su primogenitura por un plato de guisado. Y solo están esperando juicio. El Espíritu Santo ha cruzado esta nación mostrando sus señales y maravillas, y ellos continuamente desprecian su gracia. Él mismo se vindica y prueba por su gran vindicación que Él es la palabra de Dios manifestada en este día, y ellos todavía la rechazan. Ven, no hay nada ahora que queda. Ustedes sencillamente no pueden
siempre hacerle eso a Dios, ¿ven? Párrafo 47, muy bien. Nos damos cuenta que primero Él envía a sus profetas con una advertencia. Él no cambia su manera, su método de hacer las cosas. Él no siempre castiga cuando Él la advierte. Yo quiero que ustedes se fijen en esta frase citada. Dios da una advertencia, pero Él no siempre castiga al mismo tiempo que advierte. ¿Se fijaron ustedes en eso? Entonces, cuando Él no castiga, el enviar una advertencia, entonces se burlan del profeta. Tú no la tenías, dijiste una mentira. Tú no estás correcto. Esa misma cosa pudiera habérsele dicho a Isaías. ¿Qué piensan ustedes que ese hombre pensó cuando él fue allá y profetizó que el rey iba a morir y luego regresar a decir, no, él va a vivir? Párrafo 48. ¿Qué dijo Jonás yendo por las calles diciendo, oh, esta ciudad va a ser destruida dentro de tantos días, 40 días, y luego Dios no lo hizo? Ven, uno tenía que vigilar. Dios no siempre azota cuando Él la advierte, pero Él, ahí hay una cosa, y luego se burla del profeta, pero si Él es un profeta vindicado con la palabra del Señor, ven, con señales de Dios, vindicado, como Dios dijo, que el profeta sería vindicado, lo cual estos hombres fueron. Ven, su palabra no es la de él, sino de Dios, y se cumplirá. Tiene que cumplirse, si es la palabra de Dios. Solamente hay una cosa que la puede detener. Eso es un rápido arrepentimiento. Párrafo 49. Fíjense, Amós, él vivió para ver su profecía, pero cuando Amós le habló a esa ciudad, cómo iba a suceder, cómo Dios iba a hacer que los sirios entraran y conquistaran, y todo como eso, y como su propia corrupción se los comería. Bueno, yo creo ahora que sí está correcto. Estoy mirando aquí en la escritura, y si calculé esto correctamente, son como 50 años después de que Amós profetizó. Y ahora, ¿qué piensan ustedes? Toda una congregación pasó antes que la profecía de Amós se cumpliera. Pero si ustedes la leyeran aquí, les dice que se cumplió exactamente palabra por palabra lo que él dijo. ¿Ven? Cambió el libro de Apocalipsis. Nunca se cumplió en su día, pero nosotros lo vemos cumpliéndose exactamente. ¿Ven? Daniel profetizó del día, de su día y de todo el futuro. Él nunca vivió para verlo. Él dijo, anda Daniel, cierra el libro y cierra el libro y tú reposa en tu suerte, pero en ese día tú te levantarás. ¿Ven? Ahora ustedes ven, él no siempre Dios azota tan pronto como él profetiza. La profecía de Amós, como yo dije, se cumplió 50 años después, pero sí se cumplió. Párrafo 50. Entonces el profeta es un de la Biblia. Un verdadero profeta genuino es una persona especial, no especial, que sea diferente de todos los demás, sino que él tiene un trabajo especial, ¿ven? Y teniendo una comisión especial, tiene que ser especial, un poquito diferente de los otros, con el fin de hacer eso. Es como Dios que ha comparado a sus profetas con un águila. Ahora, un águila es un ave especial. Es solamente un ave, pero es un ave especial. Y él puede volar más alto que las otras aves. Él puede ver más allá que las otras aves. Y miren, para poder subir más alto, él tiene que estar estructurado para que él pueda subir más alto. Y qué bien le haría a él subir allá, menos que pudiera ver lo que está haciendo estando allá arriba. ¿Ven? Así que él tiene que ser un ave de estructura especial. ¿Ven? Él es algo de la familia del halcón. Él es uno que desgarra con el pico y él come las muchas de ellas. Se alimentan de carroña. Hay como 40 clases diferentes de águilas. Párrafo 51, hermano. Dios les bendiga.
Amén, amén, hermana Margarita, Dios te bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo, esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje. Dios nos llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de julio del año 1963. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por este maravilloso tiempo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Padre Celestial, por este tiempo glorioso, por estos momentos difícil que está pasando el mundo, pero tenemos tu palabra gloriosa, Señor, porque tú nos advertiste, Señor, primeramente, Señor, antes de que tú envíes el juicio, como dice este glorioso mensaje, oh Padre amado. Ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo, los profetas. Mensaje glorioso que ha dado la vuelta como 7 veces el mundo, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, agradecidos por esta comida especial de águila, Señor. Si hay un día más, continuaremos el día mañana, Padre amado, si tú nos permites este glorioso compañerismo, Padre. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena también, juntamente agradecidos por tu presencia a través de tu Santo Espíritu, que es tu palabra, Señor. Nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes, cambió de nombre y fue llamada Eva. Y el postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su nombre en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de Jesucristo. Recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero al oír
mentira del anticristo. En ella había la vid falsa y la verdadera. Cambió de nombre y fue llamada Éfeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro con la novia Adán recibió su novia en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Adán recibió su novia en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes. Cambió de nombre y fue llamada Eva. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: le glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su novia en Pentecostés. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de Jesucristo. Recibió su novia en Pentecostés. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la vid falsa y la verdadera. Cambió de nombre y fue llamada Éfeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han
han recibido el nombre de Él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro con la novia gentil. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de Él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro con la novia gentil.